Buenos días, buenos días, eh, deseo agradecer la presencia de todas y todos los presentes, en especial a la licenciada Vilma Ramírez Santiago, estimada amiga, compañera de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que tuve el, el, el gusto de colaborar en ese tiempo y ahora como directora ejecutiva del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, así como a todo su equipo de trabajo, en especial aquí a, al buen Víctor, que, que fue uno de los artífices de este, de este curso, quienes han hecho posible llevar a cabo el curso Documentación e Investigación de Tortura y o Tratos Crueles, Inhumanos y o, Trato, o Degradantes aplicación de los principios y directrices del protocolo de Estambul, mismo que culmina el día de hoy. Como defensoras y defensores de derechos humanos, es de vital importancia contar con capacitación constante, en este caso para conocer a mayor profundidad sobre hechos de tortura, tratos crueles, inhumanos y o degradantes con la finalidad de llevar a cabo investigaciones basadas en los principios y directrices correspondientes. Asimismo, es necesario crear la sensibilización a servidores y servidoras públicos con conocimientos técnicos y operativos para poder brindar un servicio de mayor calidad a la sociedad, buscando principalmente tener un enfoque preventivo. Al poder identificar patrones y riesgos sistémicos de tortura, reitero que, como lo advierte la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, todo acto de tortura o acto o trato o pena cruel, inhumano o degradante constituye una ofensa a la dignidad humana y una negación de los principios consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y en la Carta de las Naciones Unidas, ya que son violatoria de los derechos humanos y libertades fundamentales, proclamados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Felicito a todas las personas que se comprometieron a formar parte de este curso tan importante como servidoras y servidores públicos pues estoy seguro que ahora cuentan con mayores herramientas para el mejor desempeño como defensores y defensores de derechos humanos, lo cual suma a que Puebla y sus entidades federativas tengan una, mejor, una mayor protección a la dignidad humana. Finalmente, quiero refrendar el compromiso de este organismo de sumar esfuerzos y colaboración para que en conjunto logremos fomentar una cultura y de respeto a los derechos humanos. En particular, eh, quiero felicitar a todo el equipo de Vilma, porque en México todos sabemos que existe tortura, pero no sabemos investigarla y no sabemos cómo se hace. Y a través de este mecanismo y a través de estos cursos, es cómo vamos a tener ese conocimiento para poder tener los insumos necesarios para hacer una investigación correcta de cuándo procede o no la tortura. En este caso, como ustedes lo vieron, parte del temario fue en la aplicación del protocolo de Estambul. Para algunos dirán que no es necesario actualmente con, con la ley de tortura, la ley general de tortura, pero para otros es un mecanismo que sí da una evidencia científica o más eh, objetiva para poder establecer cuándo hay tortura o no. Eh, muchísimas gracias, Vilma, de, de participarme, eh, estar contigo. Lo hago con mucho gusto y refrendo mi compromiso con la Comisión Nacional y con todas las instituciones que se dedican a esto, a prevenir y sancionar la, la tortura. Tú, de verdad, te felicito porque la función que hacen es difícil. Muchas gracias. Pero aquí estamos. Muchas gracias. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Félix Cerezo. Eh, a continuación, te contaremos con las palabras de la licenciada Vilma Ramírez, directora ejecutiva del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Mi estimado y querido doctor José Félix Cerezo Vélez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. Personas servidoras públicas, visitadores, visitadoras adjuntas de esta honorable Comisión de Derechos Humanos. Hoy eh, nos une aquí y nos reúne aquí eh, la conclusión de un curso importante que es la documentación e investigación de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, aplicación de los principios y directrices del Protocolo de Estambul. De parte de la maestra Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y presidenta del mecanismo a su vez y a su vez del Comité Técnico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, les saludo con gratitud, remarcando el compromiso que adquirieron ustedes con su desarrollo profesional y con las posibles víctimas de esta grave violación a derechos humanos, y me congratulo de que no haya, de que ustedes le hayan dado la espalda a la indiferencia a la complicidad silenciosa de la no investigación, celebro que se unan a la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación del daño. Como sabemos, el camino para desterrar la tortura es largo. La tortura es una de las violaciones más graves a los derechos humanos que puede sufrir una persona, pues busca destruir su dignidad humana, dejando marcas permanentes en la persona y en la sociedad. Por ello, el Estado mexicano firmó el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas y crueles inhumanos o degradantes en 2003, que derivó en la creación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que en su primer momento se adscribió a la Visitaduría, a la tercera visitaduría general de la CNDH. Esto ocurrió en 2007. Y diez años después, en 2017, en el contexto de el día. De apoyo a las víctimas de la tortura, 26 de junio de 2017, se publica la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que da origen a un mecanismo autónomo e independiente a las visitadurías generales con autonomía técnica y de gestión. El mecanismo ha transitado de realizar visitas sin poner atención a las personas a los lugares de privación, a centrarse en entrevistas sensibles enfocadas a generar confianza en las víctimas y a realizar visitas de supervisión a lugares aislados de la República, donde nadie más entraba en zonas urbanas, donde suceden, perdón, en zonas rurales, donde suceden terribles casos de tortura que estaban normalizados y en esa determinación de los patrones de la tortura en nuestro país. Identificamos que era necesario aliarnos con las organizaciones locales y con los organismos locales de derechos humanos. Reconocemos que la profesionalización y la capacitación... Es una necesidad imperante para la correcta intervención por parte del personal que colabora en nuestras instituciones. Quiero señalar que la capacitación en la documentación de la tortura puede ser inaccesible por las pocas oportunidades de certificación de calidad que hay. Por ello, se encomendó al doctor Emanuel Santos Narváez, perito experto en el tema con 14 años de experiencia nacional e internacional, a diseñar y coordinar con su equipo un programa de capacitación para las comisiones estatales de diversos estados de la República. El doctor José Félix Cerezo, gran amigo, se sumó a este compromiso apoyando e impulsando a su personal, es decir, a ustedes, para recibir esta capacitación. Y este día, el curso que concluye es parte del trabajo que realiza la CNDH, el Mecanismo y esta Comisión de Derechos Humanos, aportando desde su especialidad, cambiando la óptica pasada, desmitificando la documentación de la tortura como imposible para las personas no expertas. Creemos que este esfuerzo no es solo un curso, es conocimiento práctico, compañeros, que constituirá la diferencia entre que una persona inocente permanezca privada de la libertad o no y en algunos casos constituirá la diferencia entre la vida y la muerte. Quienes terminan el curso hoy ya, no, ya cuentan con conocimientos para investigar y documentar, como ya hemos señalado, esta grave violación a los derechos humanos y también crimen de lesa humanidad, con lo que podemos buscar también determinar medidas de no reparación. La constancia que le daremos el día de hoy significa que ustedes asumieron un papel fundamental para que se haga justicia para las víctimas y para que otras personas no sufran este hecho lamentable. Esto es tener garantías de no repetición. Cuenten con este mecanismo nacional, mi estimado Félix, para apoyar en este camino que decidieron recorrer como Comisión Estatal. Estamos dando esperanzas a las víctimas de ahí que hay personas funcionarias públicas que están comprometidas justamente con la verdad, con la justicia y con la reparación. De parte de las víctimas que piden justicia, les doy las gracias. Gracias, mi estimado Félix. Muchas gracias, maestra Vilma Ramírez. Para seguir nuestro programa de trabajo, tendremos una conferencia denominada Prevención Directa de la Tortura. Entonces, aquí le voy a pedir al equipo que si me puede apoyar con la, la, la presentación para, para poder dar una, una muy breve exposición sobre el tema de prevención directa, por favor. Muy bien. Bueno, pues, eh, insisto, muchas gracias a todas y todos por eh, asistir a este cierre de, del curso para ver las directrices de investigación y, docu y documentación a partir de lo que marca o establece el protocolo de Estambul. Eh, el día de hoy, como parte del cierre de este curso, vamos a identificar cuáles son algunas de las... De, los, de las formas en cómo se hace la prevención de la tortura y de los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y eh, que ha establecido la Convención contra la Tortura, pero que también lo hemos eh, realizado en el Mecanismo Nacional de Prevención. Eh, es importante señalar que... Para identificar y entender cuál es el fenómeno de, de la tortura en México, es importante reconocer que en el derecho internacional eh, existe la prohibición total de la tortura. Eh, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, ya que existe, es, es una violación grave a los derechos humanos y por lo cual se configura como de una de las más grandes afectaciones a la humanidad. Esta eh, violación grave está par, es parte del derecho internacional y se considera una norma jus cogens, ya que es inderogable e imprescriptible. Esto es que no importa el tiempo que haya pasado, de que se haya cometido un hecho o un acto de presunta tortura, se tiene que investigar por parte de las autoridades. Es importante, y esto lo vieron como parte de su curso, que la tortura se investiga en una doble vertiente, tanto la vertiente jurisdiccional como no jurisdiccional. En la vertiente jurisdiccional se investiga como delito de tortura. Pero para el caso de la no jurisdiccional, se investiga como una violación a los derechos humanos. Por eso, nosotros tenemos como, eh, como parte de la investigación de la tortura el protocolo de, de, de Estambul. Entonces, eh, sobre lo, lo, la presentación que tenemos hoy aquí, bueno, creo que ya ahora sí está. La que sigue, por favor. Muy bien, la que sigue, por favor. Y la que sigue. Un poco para, para entender el, el, el fenómeno del que estamos hablando, eh, es importante señalar que la tortura, junto con otras violaciones, eh, presume de los más altos grados de impunidad de nuestro país, sobre todo porque quien comete... El delito de tortura o la violación grave de, de derechos humanos, que es la tortura, también es el responsable de la investigación. Algunos datos derivados de la Encuesta Nacional de Personas Privadas de la Libertad 2021, que fue publicada por el INEGI en, en, en diciembre del año pasado, eh, nos, nos señala que el 64% de la población privada de la libertad mencionó haber sufrido algún acto de violencia realizado o permitido por alguna autoridad. Eh, hasta antes de llegar al Ministerio Público. Por otro lado, el 46% ha señalado haber sido incomunicada o aislados después de la detención, mientras que en un 40% las personas han referido haber sido amenazadas con levantarle cargos falsos otro de los datos interesantes sobre el fenómeno de la tortura en nuestro país es que el 65% de las mujeres privadas de la libertad mencionó haber sufrido algún acto de violencia realizado o permitido por la policía o por las autoridades correspondientes de la cual el 48% señaló haber sido comunicada incomunicada o aislada como vemos en estos datos en, el, en, el, en el, lo que refiere a la incomunicación, esto se ve agravado en el tema o en el caso de las mujeres, ya que en la población en general el 46% ha señalado haber sido aislada, pero para el caso de las mujeres sube hasta un 48%. Entonces, ahí tenemos eh, también... La importancia de observar cuando analizamos el fenómeno de la tortura, hacer un análisis diferenciado para saber cómo afecta este fenómeno a mujeres, personas con discapacidad, personas de la comunidad LGBTI, personas indígenas, etcétera. Eh, otros datos que nos permiten context contextualizar el tema de la tortura en nuestro país tiene que ver que a nivel nacional el 49% de la población privada de la libertad que rindió o firmó su declaración ante el ministerio público se ha declarado culpable y el 45% de ellos lo hizo porque reconoció los hechos, pero el 20% cerca del 20% de la población privada de la libertad que rindió o firmó una declaración Señaló que lo hizo porque eh, recibió presiones o amenazas. De este 18.2% de la población que recibió estas amenazas, el 17.8% fueron hombres y el 30% fueron mujeres. De la población masculina privada de la libertad, el 30% ha señalado que recibió patadas o puñetazos por parte de las autoridades con el consentimiento de estas, mientras que en el caso de las mujeres fue del 22% quien refirió haber eh, recibido pata patadas o puñetazos. Otro dato interesante es que en el caso de las mujeres privadas de la libertad, el 11% ha referido recibir agresiones sexuales durante su estancia en una agencia del Ministerio Público. Como ven, estos datos que nos da la EMPOL hacen referencia a la gravedad del problema que existe hoy en nuestro país respecto a la tortura. Otro dato que me parece fundamental aquí señalar es que entre los años 2014 y 2018, el Poder Judicial de la Federación emitió 33 sentencias por el delito de tortura, pero recibió o se iniciaron investigaciones sobre 9.988 casos. Es decir, solo el 33% de las víctimas de tortura accedieron a justicia. Como ven, como lo señalábamos al principio, la impunidad que... Ronda en el tema de tortura es algo muy grave en nuestro país, ya que como señala el último dato, el, solamente el punto 33% de las carpetas de investigación han llegado a judicializarse. Entonces es un tema importantísimo. Eh, por favor la que sigue, la que sigue, ese es el dato que les tenía. Y bueno, para nosotros tratar de contribuir a la prevención de la tortura en nuestro país tenemos que hacer ejercicios de prevención, ya lo señalaba la, la maestra Vilma Ramírez en, en sus palabras inaugurales, eh, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura deriva de la Convención contra la Tortura y de su prot protocolo facultativo, pero también del, el, de la Convención Interamericana contra la, la Tortura. Y en, estas, en estos instrumentos internacionales se señala que la actividad fundamental de los mecanismos de prevención de la tortura es analizar, documentar y visitar a los distintos lugares de privación de la libertad. Y esto lo hacemos a través de la prevención. Y para identificar y tener más elementos para hacer esta, esta prevención de la tortura, requerimos analizar una doble vertiente de la prevención. Una es la prevención directa y otra la prevención indirecta. En esta ocasión vamos a tratar de abordar ambas perspectivas, tanto de la prevención directa como de la indirecta, y vamos a señalar algunas de sus principales componentes. En el caso de la prevención directa, tenemos que esta tiene el objetivo principal es prevenir que ocurra la tortura. Esto es, antes de que se den los casos de tortura, poder identificar algunos factores de riesgo que de no atenderse, podrían derivar en tortura o malos tratos. La que sigue, por favor. En, a diferencia de la prevención directa, que es antes de que ocurran los hechos constitutivos de tortura, la prevención indirecta tiene lugar después de que ya hayan ocurrido esos casos de tortura y se centra en evitar su repetición. Por eso, en el ámbito de la prevención, la prevención indirecta se... Eh, identifica como de disuasión y la prevención directa, como lo señalé antes, es de disuasión. Entonces, eh, en el caso de, de esta primera exposición, vamos a ver qué es la prevención directa. ¿Cuáles son de los principales componentes o elementos que, que tiene la prevención directa? Bueno, como ya lo, menc lo mencioné, es de reducir la vulnerabilidad, esto es mitigar los factores de riesgo que permiten o que posibilitan la tortura. Se produce, insisto, antes de que existan algunos actos tendientes a o que deriven en tortura y otros malos tratos. Su objetivo es prevenir que ocurra esta, reduciendo los factores de riesgo. Y aquí tenemos que hacer un énfasis o subrayar los factores de riesgo, porque ahorita vamos a ver cuáles son o cómo podemos identificarlos. Eh, estos factores de riesgo son o podemos concebirlos como las causas que originan la tortura en nuestro país. A largo plazo, con la prevención directa, se pretende crear un entorno en el que sea improbable que ocurra la tortura. Por eso, cuando hablamos de prevención directa, decimos que nos tenemos que enfocar en las causas de este problema, identificar las causas y generar alternativas de solución. Eh, la prevención directa aborda las raíces de las causas que pueden dar lugar a la tortura y malos, malos tratos y se caracteriza, los elementos que caracterizan a la, a la prevención directa es la formación, como lo es este curso que hemos estado impartiendo, la educación y el monitoreo periódico de los lugares de privación de la libertad. Y en este último aspecto del monitoreo de los lugares de privación de la libertad es en el que me enfocaré en esta, en esta presentación. Cuando hablábamos de factores de riesgo, les comentaba que habría que poner principal atención a ellos, subrayarlos, y es que los factores de riesgo los podemos identificar o eh, los podemos dividir entre factores de riesgos en el entorno político, en el entorno social y cultural, en el marco jurídico, en el sistema de justicia penal y en el entorno institucional. En el primero, cuando hablamos de un factor de riesgo dentro del entorno político, estamos hablando de la falta de voluntad y apertura de las instituciones públicas para prohibir la tortura. Esto es que hay una negación del fenómeno, una negación de la problemática y que no nos permita identificar cuáles son las causas de este problema y generar alternativas de solución. Eh, otro de los, de los componentes del factor de riesgo, que es el entorno político, es la falta de respeto al Estado de Derecho. Entonces, si no hay un Estado, si no hay un respeto a los derechos, a los derechos humanos de las personas, es improbable que haya acciones de prevención de la tortura. Eh, y otro de los, de los factores de riesgo que se encuentra enmarcado en el entorno político es, son los elevados niveles de corrupción que hay en las entidades federativas, en los municipios y en el país. Y esto es así porque, lo comentaba en, la, en láminas anteriores, eh, es difícil investigar, prevenir y sancionar la tortura cuando las personas que la cometen son las mismas que son las encargadas de su investigación. Si una persona o una corporación es la que comete la tortura, pero a la vez es la encargada de eh, investigarlo, es muy probable que exista impunidad. Por eso, los niveles de corrupción son un gran factor de riesgo en cuanto al entorno político se refiere. Eh, cuando hablamos del entorno social y cultural, hablamos de la existencia de una cultura eh, de violencia y gran apoyo público, la cual se asevera con el delito. ¿A qué nos referimos con esto? Eh, para prevenir la tortura, debemos también tener incidencia en cómo socialmente se concibe la tortura, cómo la aceptamos o la negamos culturalmente y socialmente hablando. Si nosotros tenemos. En la sociedad, aceptación sobre este fenómeno va a ser muy difícil re revertirlo. Y desgraciadamente, hoy en día, eh, eh, escuchamos voces que dicen: bueno, si es un delincuente, que le hagan lo que tenga que hacer. Si es un delincuente, se merece que tenga un castigo o que lo golpeen, que lo violenten, en pocas palabras, que sea torturado. Si hay esa aceptación social sobre este fenómeno, es muy difícil contender con él. La prevención directa justamente busca generar estos cambios culturales en la sociedad para que sea inadmisible la, la tortura en nuestro país. Eh, eh, independientemente del delito que se cometa o que se le esté acusando a una persona, no es posible que socialmente aceptemos la tortura. Otro de, los, de, de las dimensiones de, la, de, de los factores de riesgo es el marco jurídico. Y aquí lo que tenemos es que países donde no esté prohibida la tortura en la Constitución y en el ordenamiento jurídico la, 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 son permisibles ante ella. Como delito explícito en el Código Penal, inexistencia de normas o reglamentos de privación de la libertad, así como inexistencia de adecuadas salvaguardias jurídicas. Sobre este elemento es muy importante que, tanto en la, en la legislación nacional de las entidades federativas y los reglamentos de los municipios, se prevea. La prevención de la tortura. Esto es fundamental. Hoy en día, en nuestro país, la Constitución lo establece, tenemos la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura. Existe legislación en las entidades federativas que también prohíben este hecho, este fenómeno, pero es muy importante que, además de que existe en la ley, esta se aplique para todos. Otro de, la, de las esferas del, de los factores de riesgo es el sistema de justicia penal. Hace un rato vimos en, en los datos que solamente el 0.33% de las investigaciones por el delito de tortura se ha, han llegado a una sanción. Entonces, si tenemos un sistema de justicia penal que acepta y que encubre la tortura, es muy difícil su er erradicación. Y por último, tenemos el entorno institucional y esto se refiere al nivel de rendición de cuentas, de transparencia que tienen las autoridades. La existencia o inexistencia de políticas públicas con relación al delito de tortura y así como la creación de instancias gubernamentales que permitan contender contra la tortura. Aquí, eh, hoy en día en nuestro país, y según lo establece eh, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, se tiene que tener un programa para prevenir, investigar y sancionar este problema. Eh, el, el programa nacional para prevenir e investigar esto en la tortura es coordinado por la fiscalía general de la república y hoy en día desde el mecanismo desde la comisión nacional de los derechos humanos hemos contribuido para que pueda publicarse. La fecha de publicación, ahorita se los, se los anuncio, la Fiscalía la ha programado para el 26 o 27 de, de este mes en el marco del Día Internacional de Apoyo a Víctimas de Tortura. Entonces, tener este tipo de programas que enmarcan las directrices de política pública también abonan para que disminuyamos los factores de riesgo que posibilitan la tortura. Entonces, en cuanto a prevención directa, es importante eh, generar, identificar... Y reducir o mitigar los factores de riesgo que posibilitan la tortura. Por favor, la siguiente. Les comentaba en, en dos diapositivas antes que me iba a enfocar en cuanto a prevención directa se refiere a el monitoreo preventivo. ¿Qué es lo que entendemos nosotros por monitoreo preventivo y cuáles son las bases donde se sustenta? Bueno, esto. Como les, les he venido mencionando, el monitoreo preventivo es antes de que suceda la tortura y en el caso del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, pero también de la normatividad internacional existente, se deriva o se establece en el Pro protocolo facultativo de la Convención con la, tor la Tortura. Este protocolo facultativo da origen o da vida al Subcomité para la Prevención de la Tortura que es un órgano internacional y que realiza visitas de privación, visita lugares de privación de la libertad sin restricciones, recibe información de los estados parte para evaluar las necesidades, realiza también recomendaciones para reforzar la prevención de la tortura y también genera asesorías para los mecanismos de los distintos países. Por nuestra parte, en el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que también deriva del protocolo facultativo, tenemos funciones similares en cuanto a la visita a los lugares de privación de la libertad, realizamos informes sobre los riesgos para la Comisión de la Tortura, hacemos recomendaciones particulares de política pública y de ajustes normativos y recibimos información y denuncias de posibles casos de tortura. Estos son algunos de los elementos que nos brinda o de, de, de las atribuciones que nos marca el protocolo facultativo. El, entonces, con esto, tenemos que el, el monitoreo preventivo son aquellas visitas permanentes y sistemáticas que se realizan eh, con motivo de eh, generar eh, o de identificar los factores de riesgo y que... En el monitoreo preventivo accedemos a los lugares donde se alojan las personas privadas de la libertad. Una vez que podemos ingresar a este tipo de lugares, ahorita les voy a señalar cuáles son o cómo podemos identificar lugares de privación de la libertad, recabamos información objetiva y de primer plano sobre estos establecimientos. Identificamos, como ya lo he venido señalando, los factores de riesgo a partir de los estándares internacionales y por último sostenemos un seguimiento al cumplimiento de estas recomendaciones. Esto es en general lo que hacemos en el monitoreo preventivo. El ¿Qué busca este monitorio preventivo? Detectar lo invisible, como señala ahí el, la, la diapositiva. Eh, y esto es detectarlo lo invisible, porque cuando las personas están privadas de la libertad, sufren una de, o, o tienen una doble vulnerabilidad. Una, porque al estar privados de la libertad, tienen una menor visibilidad de lo que ocurre con ellos y también hay, enfrentan una brecha de poder frente a las autoridades. Entonces, si no hay un eh, análisis, un escrutinio público sobre lo que ocurre en los lugares de privación de la libertad, esto aumenta la posibilidad de que ocurra la tortura o los malos tratos en los lugares de privación de la libertad. Es por ello que el monitoreo preventivo lo que busca es visibilizar... ¿Qué ocurre en estos lugares? Observar cuáles son las prácticas que tienen las autoridades en los, en los lugares de privación de la libertad que podrían derivar en tortura o malos tratos. Los, los lugares que nosotros como, como mecanismo visitamos eh, son aquellos establecimientos, instalaciones o espacio en, en control de las autoridades federales, estatales o municipales en donde se encuentran o pudieran encontrarse. Eh, donde pudieran encontrarse personas en privación de la libertad. Y aquí hay un tema importante, porque puede ser que medie o no una orden cautelar o una sentencia o cualquier mandato de una autoridad administrativa, así también como establecimientos, instalaciones o sitio administrado por particulares en los que se encuentren personas privadas de la libertad por una determinación de la autoridad. Con esta definición que nos marca el artículo 5 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, podemos señalar que los lugares de privación de la libertad pueden ser centros penitenciarios, tanto federales como estatales, hospitales psiquiátricos, estaciones migratorias. Centros de rehabilitación de adicciones, albergues para niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, eh, casas-hogar, centros de arraigo, separos municipales y todo aquel espacio en donde no haya una libre deambulación de las personas. Y esto ha sido bastante eh, importante para las funciones que tenemos y, sobre todo, para la prevención de la tortura, porque además de ir a lugares o establecimientos públicos, también podemos acceder a establecimientos privados, pero que tienen anuencia del Estado. Esto es, por ejemplo, los centros de rehabilitación de adicciones. Cuando nosotros hemos asistido, regularmente nos señalan, oigan, pero este no es una institución pública, esto es, un, eh, eh, es una instancia privada en la cual estamos dándole tratamiento a las personas con algún tipo de adicción. Sí, pero al tratarse de un problema público… Es importante reconocer que el, el Estado debe hacerse cargo, debe de responder y por lo menos debe tener supervisión sobre este tipo de espacios o de lugares para que eh, puedan tener adecuadas condiciones y, sobre todo, respeto a los derechos humanos. Entonces, por eso decimos que desde el mecanismo visitamos todos los establecimientos a cargo de las autoridades federales, estatales y locales, pero también el, las autoridades los establecimientos administrados por privados, pero que tienen que ser regulados por el Estado. Entonces, estos son los tipos de lugares que nosotros visitamos. La siguiente, por favor. Entonces, aquí es importante destacar que es detectar lo invisible en este tipo de lugares por las eh, la vulnerabilidad que tienen las personas privadas de la libertad, como yo la señalé. ¿Qué es el monitoreo? El monitoreo significa recopilar ver, y verificar la información mediante investigación y documentación de eventos o situaciones en materia de tortura. El objetivo principal del monitoreo es... Eh, Fortalecer la responsabilidad del Estado en su deber de garantizar, respetar, promover los derechos y libertades de la población bajo su jurisdicción. Con este monitoreo podemos realizar informes sobre la situación, elaborar conclusiones y fundamentar recomendaciones dirigidas a las autoridades responsables. El monitoreo, por último, se relaciona con la situación y riesgos que viven los grupos en situación de vulnerabilidad en un lugar y momento determinado. Estos son los distintos elementos o componentes que tienen el monitoreo preventivo a los lugares de privación de la libertad. Insisto, eh, desde la prevención directa, uno de los ejercicios fundamentales, además de, como ya lo vimos, la capacitación y el diálogo con las autoridades, tiene que ver con hacer estas visitas sistemáticas y permanentes para que desde el monitoreo nosotros podamos recabar información que nos dé materia para detectar factores de riesgo y con los informes poder hacer las recomendaciones. Pertinentes. Por favor, la que sigue. Otras de las funciones del monitoreo es comunicación con las autoridades. Esto es fundamental antes, durante y después de que hagamos las visitas de supervisión y de seguimiento. ¿Por qué? Porque algo que hemos detectado, pero que también lo enmarcan organizaciones nacionales e internacionales como la Asociación para Prevención de la Tortura, la APT, es que la función del mecanismo y de, las, de los organismos que buscan defender los derechos humanos, no es el de pelearse con las autoridades, sino generar espacios de colaboración que permitan eh, generar el respeto de los derechos humanos de las personas. Entonces, la comunicación con las autoridades la tenemos previamente para el ingreso a los lugares de privación de la libertad. Esto es importante señalar, no hablamos de que le, le pidamos permiso previo a que hagamos las visitas a las autoridades que nos permitan el acceso, sino que la ley y el reglamento nos señalan que tenemos que hacer visitas sin previo aviso. Lo que sí hacemos es que cuando llegamos a este tipo de establecimientos tenemos un diálogo eh, colaborativo, un diálogo amable con las autoridades explicándoles cuáles son los motivos de nuestra visita para que nos permitan el acceso a los distintos lugares de privación de la libertad. Durante toda la visita, durante todo el monitoreo, tenemos un diálogo permanente con las autoridades. Y por último para eh, señalarle cuáles son los factores de riesgo que nosotros identificamos. También tenemos un diálogo al terminar el monitoreo preventivo, las visitas de supervisión, pero que ese diálogo no acaba ahí, sino que tenemos una comunicación constante con las autoridades para dar seguimiento a cómo se están eh, llevando a cabo las recomendaciones que nosotros realizamos. Otra de las funciones de, del monitoreo que es fundamental es el apoyo a las personas detenidas. El, las personas que están en, en lugares de privación de la libertad tienen restringido el contacto con otras personas. Entonces, cuando llegan las personas, eh, el personal del mecanismo y el personal de las distintas instancias encargadas de defensa de derechos humanos, pues ahí tenemos una labor fundamental nosotros porque tenemos este apoyo a las personas. Regularmente no hay quien la escuche sus demandas, quien escuche cómo viven en, en, en los lugares de privación de la libertad. Por tanto, nuestra presencia en ese tipo de espacios también sirve como apoyo para las personas privadas de la libertad. Y por último, eh, la, otra de las funciones del monitoreo es verificar y prevenir violaciones previas a la detención. Eh, la EMPOL y otros, otras encuestas nos señalan que el mayor número de eh, hechos de tortura se dan en el momento, entre el momento de la detención y el momento de la presentación ante el Ministerio Público, lo que se le denomina o se le conoce como la tortura intraprocesal. Es ahí donde también nosotros podemos verificar una vez que asistimos a los lugares donde ya están detenidas las personas, si ocurrió ese tipo de tortura. Al momento de que los detuvo una autoridad y los presentó ante el Ministerio Público, muchas veces cuando hacemos el monitoreo preventivo, ahí nos señalan o nos comentan que han recibido la tortura, no en el lugar, sino en el momento entre la detención y la puesta a disposición ante las autoridades. Entonces, el monitoreo preventivo también permite conocer qué es lo que ocurre en esta etapa donde se da la tortura, como les señalo. La, la que sigue, por favor, Paco. ¿Cuáles son algunos de los principios del monitoreo preventivo? Eh, requiere que los equipos o las personas que asisten a estas visitas de supervisión y de seguimiento se rijan. Con principios de no causar prejuicios, es muy importante saber que la acción que realizamos en las visitas de prevención pueden, en lugar de ayudar a las personas privadas de la libertad para detectar hechos de tortura o de malos tratos, pueden traerles consecuencias negativas. ¿Cuáles son estas? Que cuando las personas privadas de la libertad hablen con el equipo que hace el monitoreo preventivo, puedan ser víctimas de represalias por parte de las autoridades. Porque algo que hay que tener muy claro es que nosotros asistimos a los lugares de privación de la libertad, estamos ahí unas cuantas horas o un par de días, pero nos vamos de ese lugar y quien permanece son las personas privadas de la libertad. Y cuando salimos de esos lugares, si no tenemos los debidos cuidados, no actuamos con profesionalismo, es probable que estas personas reciban represalias por parte de las autoridades porque las vieron que platicaron con nosotros, porque quisieron interponer una queja. Porque señalábamos algunos de los aspectos negativos que están ocurriendo en los lugares de privación de la libertad. Entonces, un principio básico que tiene que eh, está está asociado al monitoreo preventivo es no causar perjuicios a las personas privadas de la libertad. Otro de esos principios es actuar bajo los estándares y normas que aplican en el contexto que se analiza. Nosotros no vamos a romper. En, en los lugares de privación que visitamos, no vamos a romper las reglas, no vamos a imponer nuestra voluntad, sino tenemos que ser respetuosos de las reglas establecidas para que no cause, eh, como en el, en el punto pasado lo veíamos, perjuicio a las personas privadas de la libertad, pero que también vulnere la gobernabilidad que tienen las autoridades. Sí tenemos que ser muy enfáticos en los hechos que nosotros observamos como factores de riesgo que podrían posibilitar la tortura, pero eso no significa... Ir en contra de las reglas establecidas o actuar en contra de los estándares y del contexto que estamos analizando. Otro de los principios es el respeto a las personas privadas de la libertad. No podemos estigmatizar a las personas, no podemos asistir o hacer un monitoreo preventivo no teniendo en cuenta que son personas que tienen derechos humanos. Y que no los pierden al estar en un lugar de privación de la libertad. Entonces, tenemos que actuar siempre con un respeto, empatía, eh, eh, solidaridad y sororidad con las personas privadas de la libertad. Y lo mismo aplica para el respeto a las autoridades. No podemos, como lo decía en la lámina pasada, tener una actitud confrontativa con ellas, sino siempre una actitud colaborativa va a, va a permitir un monitoreo preventivo efectivo. Eh, tenemos que establecer y dejar claro cuáles son los objetivos de las visitas, no generar fata, falsas expectativas en las personas. Algo que regular, regularmente nosotros observamos es que cuando asistimos a un lugar de privación de la libertad y no dejamos claro ¿Cuál es el objetivo del mecanismo? ¿Cuáles son las atribuciones? ¿Qué sí podemos y qué no podemos hacer? Si no lo dejamos claro desde el principio, a veces generamos faltas expectativas en, los, en las personas privadas de la libertad y lo cual va a repercutir en, en la acción que nosotros queremos generar, que es prevenir la tortura y los malos tratos. Entonces, siempre va a ser fundamental, como uno de los criterios básicos, dejar muy claro los objetivos de la visita y también establecer hasta dónde es nuestro nivel de competencia y qué sí podemos o no podemos hacer para no generar estas faltas expectativas. Hay que tener confidencialidad con lo que nos señalan las personas privadas de la libertad, sobre todo para eh, eh, garantizar el, el respeto a, a su integridad personal. Y por último, tenemos que tener como ya lo mencioné en los puntos anteriores, sensibilidad, imparcialidad e integridad al momento de hacer la visita. Esos son algunos de los principales, o de los principios, perdón, que tienen que estar asociados al monitoreo preventivo. Algunos de los, de los abordajes del monitoreo a lugares de privación de la libertad, esto aquí vamos a hacer ya una primera, una distinción entre el, la prevención directa y la prevención indirecta, eh, insisto, la prevención directa es preventiva antes de que ocurran los hechos, la prevención indirecta sería reactiva y es para que no vuelvan a ocurrir los hechos de tortura. Y algunos de los puntos fundamentales para entender el, este monitoreo preventivo a los lugares de privación de la libertad es el, el origen que en el abordaje preventivo que nosotros estamos viendo en esta sesión es de inspección e investigación de oficio. Tenemos que identificar cuáles son los factores de riesgo que son causantes de la tortura, hacer análisis y consecuencias de los derechos humanos, hacer investigación y análisis contextuales de la situación, realizar recomendaciones a las autoridades y establecer cuáles son las buenas prácticas que se generan. Tenemos que tener un diálogo institucional posterior al seguimiento y por último tenemos que realizar para este seguimiento el cumplimiento de las recomendaciones que emitimos, nuevas inspecciones, nuevas visitas y coordinación con las autoridades. Como ven, estos son los abordajes preventivos que en contraste con los abordajes reactivos, en, el, en, en lo reactivo estamos hablando ya de denuncias que se pueden generar ante la autoridad ante hechos de tortura, tiene que haber un control de la legalidad de la, de nacional e internacional, se tienen que hacer acciones administrativas y judiciales en el caso de que se detecte el caso de tortura y tiene que haber el seguimiento a los casos en materia de investigación de un delito. Entonces, estas son algunas de las, de, de las distinciones que, trae, que, que existen entre un abordaje preventivo y reactivo en materia de tortura. Y por último, eh, algunas de las atribuciones que tenemos en el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura son la de elaborar informes, acceder en cualquier momento sin aviso previo ni restricción alguna a los lugares de privación de la libertad, entrevistarnos libremente con las personas, acceder a su información y estas, estas principales funciones, las de los cuadros de arriba, son las que tienen que ver con la prevención directa. Esto es de las visitas de supervisión y de seguimiento que se realizan desde este mecanismo nacional como mecanismo preventivo. Entonces, tiene que ver con el diálogo con las autoridades, el diálogo con las personas y generar visitas que permitan identificar, otra vez subrayo, los factores de riesgo que posibilitan la tortura y que en caso de no atenderlos pueden derivar en violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, en particular de violación al derecho a la integridad personal. Entonces, eh, como acciones, la última, Paco, por favor. Las principales acciones que nosotros realizamos en la prevención directa son las visitas de supervisión, informes de supervisión especiales, visitas de seguimiento e informes de seguimiento y recomendaciones. Estas son las principales acciones que nosotros tenemos como parte de la acción preventiva del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Entonces, como ven... La prevención la podemos abordar desde dos perspectivas, la prevención directa y la prevención indirecta. En tanto prevención directa, pues sobre todo es identificar las causas de la problemática, las causas que posibilitan la tortura y realizar acciones que la prevengan. ¿Cómo? sobre todo a través de visitas de supervisión sistemáticas y permanentes a lugares de privación de la libertad, que deriven en informes y recomendaciones a las autoridades. Esto es parte de lo que entendemos desde el mecanismo, pero también desde los organismos internacionales, como la prevención directa de la tortura, que, insisto, habría que diferenciarla de la prevención indirecta, que es cuando ya ocurrieron los hechos y que se investigan los mismos. Sobre todo en el caso de las comisiones estatales de derechos humanos, mucho de lo que se hace es prevención indirecta y una vez que ya ocurrieron los casos o los hechos de tortura. Entonces, pero es importante abordar la prevención en su en sus dos perspectivas, tanto la indirecta como la directa, porque si no capacitamos, no tenemos este tipo de visitas preventivas y no tenemos análisis del, del fenómeno, pues no podemos hacer acciones que prevengan la tortura para todas las personas privadas de la libertad. Entonces, esto es lo que yo quería comentarles el día de hoy sobre qué es, cómo se entiende la prevención directa a través de las visitas de supervisión, para que podamos entender en un segundo momento la prevención indirecta y que está mucho más relacionada con cómo aplicar el protocolo de Estambul, que fue lo que observaron en este curso. Entonces, yo les agradezco muchísimo por su, por su atención. Eh, si hay alguna pregunta o duda o comentario sobre lo que hablamos en, esta, en este primer momento sobre la prevención directa, les agradecería mucho que me lo hicieran saber. Entonces, sí, por favor, doctor. En esta última parte que mencionas, este tipo de recomendaciones, ¿en qué consisten esas recomendaciones? Nada más quisiera saber tu opinión. Sí, ¿Y muchas ¿y cómo gracias. ¿Cómo las emiten? Perfecto. Eh, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, eh, como lo señala la ley, es una instancia, un organismo independiente a las visitadurías de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como lo hacen las visitadurías y también como hacen las visitadurías de la Comisión Estatal, generan recomendaciones a las autoridades. En el caso del mecanismo, nuestras recomendaciones son distintas y estas recomendaciones están insertas en los informes de supervisión que nosotros realizamos. Estos informes derivan de las visitas que hacemos y dentro del informe vienen las recomendaciones que están orientadas a detectar y tratar de mitigar los factores de riesgo. Entonces, lo que nosotros recomendamos en los informes es que existan reglamentos que se apliquen las normas internacionales en, los, en la normatividad estatal, que, por ejemplo, en el caso de, lo, de los centros penitenciarios, no se, se, se evite o sí se, si se evite que haya sanciones mayores a 15 días y que vayan en contra de lo que marca la Ley Nacional de Ejecución Penal. En el caso, por ejemplo, de los centros de adicciones y los hospitales psiquiátricos, que en todos los casos donde haya eh, ingresos de personas sea con un consentimiento libre previo e informado entonces todas nuestras recomendaciones están orientadas a cambiar las dinámicas en cómo funcionan las instituciones y los, eh, las autoridades cómo aplican la norma entonces no es una recomendación en solitario sino que está integrada en un informe de supervisión en el cual están orientadas las recomendaciones a mitigar estos factores de riesgo de los cables, que pueden ser del entorno político, cultural, institucional o reglamentario. Entonces, esos son el tipo de recomendaciones que nosotros realizamos y para ello tenemos que primero generar los informes correspondientes. Para seguir con el cierre del curso, documentación e investigación de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, aplicación de los principios y directrices del protocolo de Estambul. Seguiremos con nuestra siguiente participación que será a cargo del doctor Emanuel Santos Narváez, quien es director del área de presentación de quejas y denuncias del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y quien nos expondrá la conferencia Prevención Indirecta de la Tortura. Adelante, doctor. Hola. Bueno, buenos días. Hace un momento me dijeron que sí que si sí era yo el de la cara que hacía en, en las clases, ¿no? Sí. Y creo que la, la gran ventaja que voy a tener el día de hoy es que los tengo cerca y les puedo aventar no el borrador, pero sí el, el este el micrófono, ¿no? Para cuando no contesten una pregunta que vamos a hacer. Pero bueno, sí, exactamente. Eso puede, y, y puede ser, ya después me podrán este, acusar de tortura o tratos crueles, dependiendo, dependiendo del criterio que tengan, ¿no? Bueno, eh. Pero no puede ser juez y parte, pero van a acusar. Exactamente. Pero va a acusar con pícola? Se se va a Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es, eh. Para nosotros es un gusto, ya lo, lo comentó la directora ejecutiva, la maestra Vilma y el maestro Víctor estar acá. Eh, la importancia de hablar de este tema, en particular de la prevención indirecta, eh, estriba en que usualmente cuando se habla del mecanismo y cuando se piensa en la documentación de casos, eh, pareciera que están disociados. De hecho, en la ley misma el tema de la documentación de casos pareciera que es algo tangencial en el trabajo del mecanismo. Sin embargo, eh, precisamente es a partir de eh, el año pasado que se le da un mayor auge. Además de que está en la misma ley el tema de la documentación de casos, no, no tanto eh, como una documentación como la que se haría en una visitaduría, sino la necesidad de denunciar o presentar quejas y denuncias de casos de tortura, que está en la ley como facultad del mecanismo nacional, pareciera que es como algo contradictorio con el trabajo de prevención. Pero cuando revisamos eh, los fundamentos de la prevención, vemos que la documentación de casos es muy importante. Y ahorita va, lo que voy a hacer en los siguientes minutos es precisamente explicar cómo es que la documentación de casos sirve para la prevención. ¿Cuál es la importancia del tema? La importancia del tema es que a pesar de que documentamos casos, por ejemplo en el caso de ustedes, ¿no? como visitadores, visitadoras de la Comisión de, eh, Estatal, documentamos casos pero pareciera que no tenemos el enfoque preventivo en esa documentación de casos y precisamente por eso es que nos parece que es muy importante subrayar esto ya vieron hace unos minutos el tema de la prevención directa que tiene que ver con las condiciones de privación de libertad el trato a las personas etcétera pero la prevención indirecta de hecho tiene un alcance que incluso en algún punto podría ser mayor la misma asociación para la prevención de la tortura ha señalado que centrarse en el trato y las condiciones de privación de la libertad eh, de las personas, generalmente a lo más que va a dar es a analizar casos de tratos crueles, inhumanos o degradantes, entendiendo que estos o, o la distinción central tendría que ver con la intencionalidad del trato. ¿no? Y el tema de analizar casos de tortura, casos como tal de tortura, implicaría entrar al corazón mismo del problema. ¿no? El problema es que cuando vemos, por ejemplo, eh, las recomendaciones que se emiten por casos de tortura y vemos las medidas de no repetición, ahí es donde nos estamos quedando cortos. Y ahorita voy a explicar eh, por qué, cuál sería el enfoque que tendríamos que tener y por qué un mecanismo nacional de prevención de la tortura forzosamente tiene que ver casos ¿sí? entonces bueno vamos a, a iniciar ya ustedes eh, saben y lo hemos comentado y bueno en las sesiones y ahorita van a empezar las las preguntas y por, por eh, paco trajiste la lista de alumnos vamos a hacer este al azar <laughs> no es cierto bueno el tema de la no el tema de la tortura no, es que todo, todos hacen cara de ay sí sí en serio este, bueno el tema entonces eh, cuál es el problema del tema de la tortura la afectación que tiene la afectación que tiene eh, la tortura es eh, muy importante porque abarca todas las esferas de la integridad personal esto es como hemos mencionado, como, se, como ustedes saben, la tortura afecta a todas las esferas, la integridad personal y no solamente, y por eso es que es artificial esta distinción entre tortura física o tortura psicológica, porque finalmente tiene que ver con tanto la dimensión moral como incluso la dimensión sexual, ¿no? Pero además no solamente se limita al individuo y eso es algo que es importante tener en cuenta. Cuando se realiza un acto de tortura la afectación que se está causando es inicialmente al individuo, pero el mensaje y finalmente la afectación que se busca es a todo el entorno de ese individuo. ¿no? Eh, precisamente ayer, por ejemplo, tenemos una, una reunión con eh, la unidad o, o el equipo especial de violaciones graves de derechos humanos en el pasado, que básicamente lo que están viendo son... Eh, la situación de la guerra sucia en México, en la década de los 70s, 80s. Y por ejemplo, ellos lo que decían es: hay claramente una afectación a grupos específicos, ¿no? Que tienen que ver con estos grupos organizados que en algún momento toman la decisión de eh, optar por la vía armada como una forma de cambio social, ¿no? Y entonces, eh, el mensaje, en ese momento, el mensaje de la tortura era. Para todo aquel que se atreviera a organizarse por esa vía. ¿sí? En otro momento, por ejemplo, ustedes recordarán este, esta historia heroica del de PRD cuando inicia ¿sí? el Partido de la Revolución Democrática en la década de los, bueno, principios de los 90, en donde sus 500 personas muertas, ¿no? que es el número que generalmente se da, de militantes de PRD que mueren en ese tránsito entre las elecciones del 88 y los 2000, perdón, y los 1990s, eh, precisamente el tema era qué era lo que se buscaba controlar. El perfil que tenemos en la actualidad de víctimas de tortura también es característico. De hecho, uno de los eh, informes que se van a, a publicar en los próximos días, habla de un perfil en donde son personas de bajo eh, recurso económico, de eh, educación eh, básica, dedicados a oficios generalmente, no como ayudantes de albañil, yeseros, etcétera, y con pocos eh, que de alguna manera están eh, vinculados con eh, con algún tipo de delito. Entonces, ese es el perfil en la actualidad, ¿no? Y la tortura tiene esa finalidad. El tema con esto es que finalmente, generalmente cuando revisamos cómo es que se denuncia el tema de la tortura, por ejemplo, es un análisis que hizo una organización civil que se llama Efecto Útil, en donde ve cómo eh, el número generalmente elevado está en la denuncia y la documentación como tratos crueles, inhumanos o degradantes, pero no como tortura. El, la línea que ustedes ven abajo, verde, esos son los casos de tortura, y vemos que son muy pocos casos, pero los tratos crueles, inhumanos o degradantes están muy arriba. Y entonces lo que se señala en este punto es que pareciera que no se está documentando adecuadamente bien, porque tendríamos que revisar que muchos de estos casos de tratos crueles, inhumanos o degradantes en realidad son tortura ahora bien, cuál es el patrón que tenemos que, que entender de la tortura? generalmente, cuando pensamos en la tortura, pensamos en un evento concreto ¿sí? o en un acto concreto como poner una bolsa en la cabeza o como una descarga eléctrica, etcétera. pero en realidad, la tortura tiene diferentes componentes que tenemos que considerar. por ejemplo, tenemos como primer elemento el conjunto de factores protectores y factores de riesgo, que son los que revisamos cuando hacemos las eh, visitas de supervisión, por ejemplo, en el caso del Mecanismo Nacional de Prevención. Después vamos a tener aquí factores de exposición, por ejemplo, la privación de la libertad, ¿no? que de hecho, por ejemplo, si ustedes revisan, y, y bueno, tenemos pendiente eh, sacar ese, ese concentrado de información, pero cuando nosotros revisamos los casos de tortura en los anexos o en los lugares donde se atiende a personas eh, con problemas de adicciones, hicimos un cálculo estadístico, o sea, porque eran 350 este, casos de tortura, y entonces hicimos un cálculo estadístico y vimos cuál era el factor que influía en que la persona reportara maltrato o no reportara maltrato. ¿no? Y lo que encontramos es que el hecho de ser ingresado de manera involuntaria a un anexo aumentaba la probabilidad en 11 veces de que se reportara maltrato. ¿no? Y entonces ese sería el factor de exposición, o sea, la privación de la libertad. Después ya vendría la tortura como el acto concreto, ¿no? O sea, como esto de los golpes, las amenazas, este, los toques eléctricos, etcétera. Y después tendríamos el otro elemento que es la impunidad. El tener claro todo este eh, continuum nos permite ver el fenómeno en toda su dimensión. Y precisamente parte del problema es que para cortar este ciclo tendríamos que trabajar aquí, aquí, aquí y aquí. Y de hecho el factor que es más importante para que la tortura siga ocurriendo está acá, en la impunidad. De hecho, hay, y, y eso lo tenemos pendiente, pero una hipótesis que tenemos es que en la medida en la que existe mayor impunidad, la tortura es más cruenta. ¿Cómo lo podemos ver esto? Por ejemplo, en una documentación que se hizo en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, cuando eh, se hace la reforma constitucional de 2011, al momento de documentar los casos, vemos que los métodos de tortura cambian radicalmente. O sea, los traumatismos toracoabdominales y los toques eléctricos disminuyen y se empiezan a utilizar métodos de tortura más como la asfixia seca que no deja tantas evidencias. ¿no? y eso tiene que ver con los controles de los cuerpos policíacos en la ciudad de méxico, en particular en la ciudad de méxico. en los lugares en donde hemos documentado, por ejemplo, el mecanismo casos que son muy cruentos, lo que encontramos es que el tema de la impunidad es altísimo. entonces, es en la medida en la que hay más impunidad, la tortura es mucho más cruenta. ¿sí? y eso es algo que tenemos que visualizar porque eso tiene que ver con la prevención. Entonces aquí tendríamos que definir en dónde nos vamos a ubicar, ¿no? En este proceso, en donde tenemos causas, hechos y secuelas, tendríamos que ver en dónde nos vamos a ubicar nosotros o en qué parte de este proceso es que nosotros vamos a intervenir. Y en ese sentido, lo que tendríamos que tener en cuenta es que la protección contra la tortura tiene tres dimensiones, que son eh, muy importante intervenir y que ninguna puede estar desligada de las demás. La primera es, obviamente, la prevención y en la prevención básicamente lo que tendríamos que considerar son las salvaguardias, esto es garantizar que toda persona que va a ser expuesta o que está en una situación que le expone a sufrir tortura, que como vimos es la privación de la libertad, y privación de la libertad no solo nos estamos refiriendo. A en el ámbito penal o de investigación de delitos, sino también en el ámbito de la salud, por ejemplo, o incluso en el ámbito educativo. Hace un tiempo, una de mis hijas me decía: Oye, papá, pero entonces, por ejemplo, nosotras que vamos a la escuela, que no nos dejan salir al patio si queremos, que nos mantienen en el salón y que no nos podemos salir de la escuela si queremos y tenemos que estar ahí bajo las órdenes de un maestro estamos privados de la libertad o estamos privadas de la libertad yo le decía sí efectivamente sí y entonces ahí bueno diría diría mi terapeuta cuando dije hija de la dice hija de ustedes no saben sus papás entonces, finalmente, esto, o sea, esa exposición a la privación de la libertad es lo que puede generar situaciones de abuso de poder y ese abuso de poder es el que se va a traducir en actos de tortura. ¿sí? Entonces, cuando vamos a, o cuando estamos en situaciones en donde vemos una privación de la libertad, en donde se puede dar el abuso de poder, y ya digo, es la escuela los ámbitos de atención a la salud o la investigación criminal, pues bueno, tenemos que considerar las salvaguardias para las personas. Después tenemos el tema de la responsabilidad y la responsabilidad básicamente se refiere a castigar a las personas que son responsables de los actos de tortura. Pero cuando vemos, este también es otro informe que van a tener próximamente en sus manos, cuando vemos la cantidad de casos judicializados en las fiscalías especializadas de tortura, vemos que de 500 carpetas de investigación no hay un caso judicializado. ¿no? Y esa es la realidad que tenemos en México. Entonces, tendríamos el tema de la prevención, la responsabilidad y finalmente, como esto es un ciclo, la responsabilidad va aparejada de la reparación. ¿no? Pero si no tenemos la atribución de responsabilidades, a personas o instituciones, entonces no vamos a tener, por supuesto, reparación del daño. Eh, entonces, bueno, lo que tendríamos que tener muy claro y que es importante que ustedes no pierdan de vista es la exposición. O sea, la exposición tiene que ver con todas aquellas situaciones de privación de la libertad que favorecen el abuso de poder. ¿no? Y entonces ahí es donde tenemos que tener el ojo puestos. No sé si han visto un video de, para hablar de lo del tema educativo, que además... Hasta donde alcanzo a ver, no se ha emitido ninguna recomendación a nivel nacional de tortura en el ámbito educativo. Y evidencias hay muchísimas. Por ejemplo, eh, lo que les decía del video, un video en donde una maestra pone a hacer sentadillas a todo el salón porque no habían hecho la tarea. ¿no? Ese, es, ese sería un ejemplo. Y ahí el reto sería tanto documentarlo como... Justificar o sustentar que eso se trate, que, que ese acto es un acto de tortura. Entonces, cuando el mecanismo interviene, el mecanismo tiene una facultad tal que lo obliga a estar en el punto medio de varias interacciones. Por ejemplo, con personas privadas de la libertad. Bueno, aquí lo, lo voy a ejemplificar personas privadas de la libertad, autoridades de los lugares de privación de libertad, familiares, fiscalías, etcétera. Entonces el mecanismo está en el punto medio, pero ahí es donde y esto finalmente es algo que incluso se esperaría, por ejemplo, de una comisión eh, estatal o una comisión nacional de derechos humanos, es seguir ciertos principios que son fundamentales y en particular el tema del de, eh, mecanismo respecto a las autoridades, la objetividad, el respeto, la notoriedad y la independencia. Pero me parece que un punto que es muy importante, y por eso lo, lo estoy planteando aquí, es que cuando estamos entrando a este tema, como es un tema muy delicado, tienen que ser investigaciones muy especializadas, ¿no? porque tienen que ser muy objetivas. Cuando entraron, por ejemplo, en, en el 2014, cuando el Relator Especial para la Tortura de Naciones Unidas emite su, su informe y dice que la tortura es sistemática y generalizada en México, ¿por qué creen ustedes que hubo una respuesta tan enfática por parte del Estado mexicano? ¿Por qué no es cierto? Porque es cierto. Porque es cierto. ¿Pero qué implica?

Sí, lo que no, lo que tendríamos que subrayar, así como, como decimos esto, de la tortura es una, es un acto que afecta a todas las esferas de la integridad personal, por un lado, y por otro lado, la privación de la libertad es el factor determinante que puede exponer a las personas a sufrir tortura. El tercer elemento es que en tanto que es una conducta que está eh, prohibida a nivel internacional, tiene consecuencias. En el 2014, cuando sale esa declaración del relator, y bueno, el informe donde dice la tortura es sistemática y generalizada en México, la respuesta del Estado mexicano <coughs> es tan enfática debido a que esos son los criterios que se requieren, o sea, demostrar que una violación a derechos humanos es sistemática y generalizada para determinar responsabilidad penal internacional de los jefes de Estado. Esto es, el entonces presidente de la República podría haber sido llevado a la Corte Penal Internacional por casos de tortura en México. Así de graves. ¿no? Y entonces ahí es donde tendré, tenemos que tener en cuenta que por eso es que las investigaciones de tortura son tan delicadas. Porque como está, existe todo un andamiaje eh, normativo que plantea, no era Enrique Peña, Enrique Peña, este, entonces eh, el, el tema con esto es que eso requiere de un trabajo institucional que sea muy especializado. ¿no? Y esa es una de las cosas con las que hemos tenido que lidiar, digamos, con el tema de la especialización en el tema. Entonces, como les decía, cuando nos centramos en la forma del trato o las condiciones de privación de la libertad, generalmente se piensa que eso va a prevenir el tema de la tortura, pero en realidad, y eso incluso lo señala en un informe la Asociación para la Prevención de la Tortura, señala que generalmente centrarse en el trato lo más que va a hacer es prevenir tratos crueles, inhumanos o degradantes, pero no la tortura porque la tortura tiene algunas especificidades que son muy características y que tienen que ver con esto que ya comentábamos del proceso, ¿no? los factores protectores, factores de riesgo, pero en particular la exposición a la privación de la libertad y lo que eso puede desencadenar como abuso de poder, pero además el factor de impunidad que es muy importante. ¿no? Eh, y ahí es donde entra el tema de qué tipo de prevención nosotros vamos a realizar. O sea, va a ser una prevención directa. Que es la que se relaciona, y ya lo vieron hace unos minutos, con eh, el maestro Víctor Mares, en el sentido de la prevención directa, que tiene que ver con estos factores de riesgo, factores protectores, y que generalmente tiene que ver con condiciones de privación de libertad, el trato que se le da a las personas privadas de la libertad, o la prevención indirecta. Y la prevención indirecta tiene relación en particular con el hecho en sí. Entonces ahí es donde tenemos que centrarnos en qué fue lo que pasó. Luego, eh, por ejemplo, en el caso de, de los compañeros, compañeras del mecanismo, una de las cosas que trabajamos mucho eh, al interior de lo, del equipo es saber exactamente qué fue lo que pasó, o sea, tener eh, todos los elementos de qué fue lo que pasó, por lo menos en el testimonio de las víctimas, para de esta manera poder identificar cuáles son los factores que llevaron a que este hecho ocurriera. Y este es el centro. En los informes que, que se han emitido, por ejemplo, en los de adicciones, se señala que uno de los enfoques que se tiene es eh, que estamos centrados o que ponemos el foco en el hecho que queremos prevenir. ¿no? Y esto es muy fácil, o sea, bueno, muy, fácil, muy este, básico en términos de la prevención. O sea, por ejemplo, si tú, en, en el tema de la salud pública, si en la salud pública tú quieres prevenir, ¿qué es lo que necesitas identificar primero? Pues lo que quieres prevenir. O sea, si quieres prevenir COVID, tienes que identificar los casos de COVID y después revisar todos los factores que llevaron a que una persona se infecte de COVID. Y por eso tienes que valorar esto de si te pones el gel, si te pones el cubrebocas, que la sana a distancia, etcétera, etcétera. Y esa misma lógica solemos no tenerla, y subrayo no tenerla, en el ámbito de derechos humanos. Porque queremos prevenir sin identificar los casos concretos, ¿no? Y entonces esto implica que tendríamos que revisar específicamente cómo es que ocurre el hecho de tortura para poder hacer el rastreo de todos los factores que influyen para que ese hecho ocurra. Entonces, el mecanismo nacional en ese sentido, en esta vertiente de prevención, tendría dos formas de intervención. La prevención general... Que, que tiene que ver con los potenciales violadores de derechos humanos, la, el trabajo de disuasión que se realiza y las visitas de supervisión, pero también hay una prevención específica, que es cuando ya ocurrió la violación a derechos humanos. Eh, y aquí lo importante, y por eso es tan relevante que ustedes tengan ese enfoque, es que una vez que estamos documentando la violación a derechos humanos, tendríamos que preguntarnos... ¿Qué, ¿Qué cosas fallaron o qué cosas están fallando en las instituciones para que este hecho ocurra? Y ahí lo que tendríamos que subrayar, y por eso me parece que es, es importante remarcar esto, es que el dictamen médico-psicológico, en, to, en toda esta investigación del hecho y todo y esta pregunta central de decir qué fue lo que pasó o qué cosas favorecieron que el hecho ocurriera, el dictamen médico-psicológico es lo menos importante. ¿Sí? Voy a repetirlo, el dictamen médico-psicológico es lo menos importante. Porque solemos pensar siempre esto, ¿no? De, ah, es un caso de probable tortura, bueno, que le hagan el dictamen médico-psicológico, no tenemos personal para el dictamen médico-psicológico, bueno, pues esperemos, hay que mandar los oficios. Y a ver quién nos contesta, ¿no? CNDH, Mecanismo Nacional, este, el Poder Judicial, etcétera, Pero no hacemos lo demás. Y ese es el tema: que finalmente documentar los casos implica hacer un montón de actos de investigación, y el dictamen médico-psicológico es una pequeña parte de ese, de ese proceso de investigación, y no es, por cierto, la más importante va a ser muy importante cuando no tenemos otros elementos que nos permitan determinar que los hechos ocurrieron y demostrar las consecuencias de esos hechos. Pero el dictamen médico-psicológico es una parte que es poco relevante cuando puedes hacer otros actos de investigación. Hace uno, ayer precisamente estábamos revisando unas respuestas de, autor, de, de las autoridades. Nos llamaba la atención que una fiscal, una comisión de derechos humanos, al momento de detallar las acciones que iba a realizar para investigar el caso, decía citatorio a los probables responsables. Eso está muy bueno, porque es poco frecuente que las comisiones de derechos humanos y mucho menos las fiscalías llamen a los probables responsables para hacer una entrevista libre. ¿sí? Una entrevista abierta. ¿No? Y así como, ah, tan, tan abierta como sentar a un probable responsable y decirle, platíqueme qué pasó ese día. Así de sencillo. ¿no? Una, pre, una pregunta abierta, sin elementos sugerentes, y simplemente decirle, oiga, ¿usted estuvo vinculado con este hecho? Sí, bueno, sí, lo, lo detuve. Platíqueme qué pasó ese día. Y ahí ustedes se van a encontrar con un montón de contradicciones, cosas que no van a funcionar, o sea, que, que finalmente te permiten demostrar el tema de la tortura. Pero bueno, entonces, eh, tomando en cuenta esto, lo que tendríamos que considerar, voy a saltar esto, es que cuando estamos con esta visión preventiva, lo que estaríamos haciendo es revisar los casos, bueno, finalmente las visitas de supervisión nos permiten identificar casos, esto nos permite emitir recomendaciones y eventualmente, propuestas de reforma de ley o de política pública que nos van a permitir incidir sobre los factores que causan que la tortura ocurra. Y aquí, por eso es que es muy importante que todos tengamos mucho cuidado y que nos volvamos expertos investigadores, porque las objeciones a la exactitud de nuestras investigaciones es lo que mina todo el proceso de defensa y promoción activa de los derechos humanos. Esto es y luego, luego los compañeros compañeras con los que trabaja lo sé que con los que trabajo luego se quejan así como ustedes no así en, en la clase de que ay ese maestro muy neurotiquito y no sé qué pero que tiene que ver con esto de la objetividad o sea con, con esto de decir de decir a ver estás se los voy a se los voy a poner así lo voy a decir así no, de verdad que cuando uno investiga este tipo de casos, la sensación, por eso les digo que voy a abrir mi corazón, la sensación que me da cuando estoy investigando este tipo de casos, la sensación que tengo es como cuando atendía partos, ustedes saben que soy médico, entonces cuando atendía partos me ponía insoportable, o sea, era así de, no puede fallar nada, ¿sí? Porque unos minutos que el bebé esté sin respirar, implican retraso mental para toda la vida, ¿no? O discapacidad intelectual para toda la vida, ¿no? Y lo mismo sucede con la documentación de casos, porque no puede fallar algo porque le estás abriendo la puerta a los responsables para que se salgan con la suya. Y eso tiene que ver con la necesidad de ser muy puntuales en la investigación, ¿sí? y no solamente eso, porque no, por eso insisto, que tener la visión de prevención nos lleva a no solamente decir, yo voy a yo estoy investigando este caso por esta persona, por Juan Pérez, ¿no? Y bueno, Juan Pérez que puede tener un delito y tal y tal y esto, pero no es solo Juan Pérez. Cuando tengo clara que la tortura es un acto que afecta a toda la sociedad, el caso de Juan Pérez se vuelve relevante porque lo que yo haga o no haga respecto a ese caso va a tener un impacto en toda la sociedad. ¿sí? Y es como este ir paso a paso modificando situaciones, ¿no? Como esto de decir, hoy autoridad no puedes hacer eso. ¿sí? En un caso que, que estamos documentando, en donde vemos que. Eh, hay un castigo de seis meses de aislamiento en reclusión, o de reclusión en aislamiento, de seis meses, porque un, una persona privada de la libertad, es el relato de la autoridad, le mostró una punta a, sus, a los custodios y les dijo, no se me acerque jefe, porque ya sabe cómo le va a ir. Y entonces dicen, ah, es de alta peligrosidad, seis meses de reclusión en aislamiento, seis meses. Lo único que podía hacer este, esta persona era una, una hora a la semana salir y hablar con su familia. Una llamada telefónica de 10 minutos. Pero cuando tú, cuando ves que es un centro de privación de la libertad que atiende a 2.000 internos, que tiene equipos de reacción, que tiene todos los elementos para, para responder ante una situación de eh, seguridad, Dices, es totalmente desproporcionado. Así te haya presentado una punta, ¿no? Es totalmente desproporcionado. Y entonces, el investigar ese caso, precisamente, te lleva a prevenir que no ocurra lo mismo con otras personas, ¿sí? Y entonces, precisamente, el tema de la impunidad es que la impunidad es un incentivo para la continuación de la tortura y para que la tortura sea cada vez más cruenta, ¿no? Y entonces, no, por ejemplo, nosotros lo hemos visto en donde, en el, de hecho, casi es un, un indicador. Los lugares a donde va el mecanismo nacional de prevención de la tortura y no lo dejan entrar, generalmente es donde se encuentran los casos más cruentos de tortura, ¿no? Y también en el caso de las comisiones de derechos humanos, cuando la, cuando hay obstáculos al trabajo de las comisiones de derechos humanos, generalmente quiere decir que los eh, que los casos de tortura suelen ser mucho más graves, ¿no? Sí. Ahorita que menciona usted sobre la situación de que hay lugares en donde no los dejan entrar porque se dan los casos más graves de tortura, ¿qué es lo que ustedes aplican para obligar a, a estas personas a que puedan, bueno, a ustedes para que los dejen entrar, que las personas los dejen ingresar, vaya. ¿Qué es lo que aplican ustedes? O sea, porque no nada más es, entiendo y es creo que es lógico, nada más que quisiera algo más puntual, que no nada más es no te doy permiso, no te doy el acceso, ¿no? ¿Qué es lo que sigue sobre, sobre eso? Ah, bueno, es, eso tiene que ver precisamente con este papel de la prevención y con las herramientas. Por eso mencionaba lo de la Corte Penal Internacional. Porque como la tortura es un acto que es muy grave en su afectación al individuo, pero también al contexto. O, o más bien al conjunto de la sociedad existen toda una serie de normativas que la prohíben, ¿no? Y en particular la negativa de el ingreso a los lugares de privación de la libertad está señalado en la ley general de tortura como delito vinculado a la tortura. No recuerdo ahorita la pena, pero son, me parece que son de tres a seis años de prisión, pero el hecho es que eh, Finalmente es un, un acto eh, penado y que tiene una, implica una responsabilidad. ¿Qué es lo? exactamente nosotros lo que tenemos que hacer? Es eso. Me sucedió en una ocasión, se lo voy a platicar, en donde entro, llego a un lugar de privación de la libertad y me dicen que no puedo ingresar. Era una, una negativa de ingreso parcial porque era por el teléfono celular. Lo que yo argumentaba era que yo necesitaba ingresar con el teléfono celular porque no llevaba grabadora ni cámara fotográfica. Y como no llevaba grabadora ni cámara fotográfica, el celular era la herramienta necesaria para que yo realizara mi actividad. La gente de custodia lo que dijo es... No, pero es que los celulares no pueden ingresar y además en su oficio no dice que va a ingresar un celular. Y o sea, sí, pero la ley, y está ahí señalado, es las herramientas para realizar necesarias para realizar su actividad. Total, que me tienen ahí esperando, que alguien tenía que tomar la, la decisión. Pero toda la interacción era con el custodio, con el jefe de custodios de acceso. Y en algún punto... Saco la ley y le digo: Mire, compañero, no voy a pelear con usted, pero nada más quiero que considere esto. Ahorita está habiendo una negativa al acceso. Entiendo su punto del teléfono, pero es una negativa al acceso porque además la ley dice que toda herramienta necesaria para realizar mi función. Entonces le voy a recomendar una cosa con todo respeto. Comuníqueme con su superior que le está dando la indicación de que yo no puedo acceder, porque de otra manera la denuncia es hacia usted. Entonces dígame, ¿quién le está ordenando que no pueda acceder? Porque la denuncia en todo caso sería hacia la otra persona. ¿Qué creen que pasó? ¿Entre? Después de que se estuvieron... Peloteando que sí, jurídico, que sí, custodia, que quién era, que no sé qué, ta, 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 al final entras. Entonces, ese es el tema. El tema es que la tortura es tan grave que precisamente existen una serie de herramientas. Y por ejemplo, en el caso de las comisiones estatales de derechos humanos, porque ustedes pueden decir, bueno, ese es el mecanismo. No, las comisiones también. De hecho, la Ley Nacional de Ejecución Penal también habla de eso, del de la facultad que tienen los organismos defensores de derechos humanos para entrar a los lugares de privación de la libertad en el tema de la ejecución penal y ahí es donde tendríamos que ver cuáles son las herramientas que puedes tener para forzar ese tema. El, el, el punto, que finalmente me parece que ese es el, el tema de fondo que tenemos con, con la tortura, es que lo que está en el fondo del trabajo de la tortura es el abuso de poder. Cuando uno trabaja el tema de, por, de tortura, uno lo que está trabajando es o lo que está modulando es el abuso de poder. Gracias con respecto a lo que decía la compañera. Fíjense que... En las visitas que hemos realizado a diferentes lugares de privación de la libertad, a veces hay esas negativas y coinciden, justo lo que estaba diciendo el doctor Santos, coincide en donde a partir, cuando nosotros planificamos las visitas, como les decía hace un rato, pues tratamos de hacernos de información eh, estadística, de lo que marca el diagnóstico del sistema penitenciario, de notas periodísticas, y entonces casualmente en donde detectamos que hay más violaciones a derechos humanos, es donde mayor negativa al acceso existe. Entonces, hay un, hay un caso muy significativo sobre esto. En Guerrero hicimos una visita a, una fiscal, a la Fiscalía General del Estado, en Guerrero. No nos dejaron ingresar a ver a, a, a estos lugares. Entonces, ahí era muy muy interesante que ocurría, porque ¿ante quién poníamos la denuncia? Era la fiscalía, o sea, lo que, lo, lo que marca la ley es que lo tienes que tienes, tienes que poner la denuncia ante el órgano correspondiente, que es la fiscalía, pero era la fiscalía la que no dejaba, no dej, no permitía el acceso a, del mecanismo. Entonces, hicimos la denuncia correspondiente, la dejamos por oficiales de partes la denuncia, eh, además de eso, se emitió también una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Y esto fue así para que se pudiera visibilizar lo que ocurre en algunos lugares de privación de la libertad. Sabemos que al ser juez y parte de la Fiscalía General de Guerrero, era muy difícil que hubiera realmente una investigación y que derivara en algo. Pero para nosotros desde el mecanismo es muy importante visibilizar el fenómeno visibilizar que eso está ocurriendo, porque incluso hemos tenido el respaldo de organizaciones civiles y de organismos internacionales, como también, por ejemplo, en Morelos, ¿no? donde desde la oficina de la Alta Comisión de Derechos Humanos han emitido comunicaciones de respaldo al, al trabajo del mecanismo. Entonces, visibilizar el, el, la tortura, la falta de eh, acceso a los lugares de privación de la libertad y que están muy relacionados con la que ha insistido el doctor Santos sobre la impunidad, la opacidad de lo que ocurre en estos lugares. Para nosotros también es importante como medida preventiva para tratar de visibilizar el problema, ¿no? Entonces eso creo que también es, es parte fundamental de lo que señalaban por acá. La denuncia. Sí. sí, de hecho, que, que además eso, a ver, con, con lo que acaba de decir el maestro eh, Víctor, eh, me parece que es muy importante tener en cuenta esto de que, de que uno está, más allá del caso concreto, más allá del caso concreto, lo que uno quiere cambiar es el abuso de poder. O sea, es el abuso de poder, digamos que es el, el gran problema, y ese abuso de poder se materializa en casos concretos de tortura. ¿sí? Cuando uno tiene esa, esa visión, lo que uno hace es ir con la autoridad y decirle no se quiera pasar de veras. ¿no? O sea, así, de, así, le, así le digo a mis hijos, a mis hijas cuando luego me salen con unas cosas, ahora no te quieres pasar de veras. ¿eh? Pero, porque es finalmente eso lo que tenemos que trabajar. O sea, en México, que además en México tenemos un contexto en donde, por ejemplo, esto del man de usted, ¿no? O sea, tenemos un contexto cultural de mucho tiempo y una historia nacional en donde está naturalizado el abuso de poder, ¿sí? totalmente naturalizado. Si ustedes buscan, si ustedes ven la película esta de, eh, ¿cómo se llama? La de Pedro Infante y, y La Oveja Negra, donde Andrés Soler hace... Bueno, no. Sí, ¿no? la oveja negra, en donde es esto del papá, que, que incluso el papá, después de todas las tropelías que hace, llega con el hijo y le dice: Ya te perdoné. ¿No? O sea, ese es, un, ese es un muy bonito ejemplo de ese abuso de poder. Y ese abuso de poder lo tenemos cotidianamente en muchos espacios. Y por eso es que la privación de la libertad es el espacio en donde se puede ver con mayor claridad el abuso de poder. Ahora bien, cuando uno trabaja el tema de tortura, lo que uno le está diciendo a la autoridad es: No te puedes pasar. Porque aquí, digamos en el contexto mexicano de abuso de poder y de exceso de funciones por parte de la autoridad, pareciera que quienes son autoridad tienen mayores facultades o unas facultades que les permiten hacer cosas que al común de las personas no se le permiten. Y tendría que ser al revés: es a las autoridades se les restringen más acciones que al ciudadano normal. ¿Sí? Pero eso no lo tenemos inserto. Entonces, lo que comentaban hace un momento, por ejemplo, el maestro Mares y lo que ustedes planteaban, es que todos, todas estas acciones que se realizan, como iniciar una denuncia y tal, al final son ejercicios pedagógicos. Lo que le estás diciendo a, la, a las personas es: mira, si tú haces esto, vas a tener una consecuencia. Si tú haces esto, va a tener una consecuencia. Y por eso. Eh, se vuelve tan problemático para, para el mecanismo cuando vemos que hay una espléndida relación entre visitadores, por ejemplo, visitadores adjuntos que hacen supervisión penitenciaria y autoridades penitenciarias. Porque el hecho de poner un límite genera molestia siempre, a quien sea. Y entonces eso generalmente va a causar una cierta rispidez en la relación. Y ahí, cuando estás trabajando este tipo de temas, te tienes que acostumbrar a ser el malo o el incómodo. ¿sí? Y eso se vuelve más llevadero cuando tienes claro qué es lo que estás intentando hacer. ¿no? Eh, hace poco, por ejemplo, con una de mis hijas, que me decía, fuimos a una fiesta y ella es adolescente, tiene 16 años. Se fuimos a una fiesta y cuando veníamos de regreso, este, nos paró una patrulla. Y una patrulla es una camioneta, ¿no? de estos de seguridad pública municipal. Y entonces, se nos paró una patrulla, se nos acercó, bueno, no, nos paró y nos dijo, ¿tomaron o estuvieron tomando? Y nosotros le dijimos que no. Dice, y me dice mi hija, y lo primero que se me ocurrió fue activar mi teléfono ¿no? eh, y empezar a grabar. Y entonces dije, algo estoy haciendo bien, ¿no? Porque tiene que ver con esta. Y, y le decía a mi hija: ¿te pusiste nerviosa o te, te preocupó? Dije. Y ella me dice: No. O sea, fue pues nada más como tener claro que yo tenía que responder y que no se podían exceder ¿no? conmigo. Entonces, eh, o sea, imagínense una chica de 16 años y que tiene que ver precisamente con esto, con esta educación que le dice: La autoridad no se puede pasar de este límite. ¿Sí? Entonces. Finalmente, el trabajo que nosotros hacemos y estas herramientas que podemos tener tienen que ver con el trabajar el tema de la impunidad. Y entonces, la mirada que nosotros debemos de tener es tener un, eh, un control independiente de las situaciones que se presentan en los lugares de privación de la libertad para prevenir que los hechos de tortura puedan ocurrir y… En ese sentido, lo que nosotros tenemos que hacer o el proceso que tendríamos que seguir es, por una parte, hacer las visitas, que es acceder a toda la información, hacer una investigación previa respecto a lo que sucede en el lugar que vamos a visitar, recabar todas las evidencias inmediatas o mediatas que podamos tener de los eventos que estamos investigando y finalmente generar las denuncias y quejas y las propuestas de política pública que se pueden derivar de los datos que estamos analizando. Por ejemplo, un uno de los eventos básicos que no tenemos en México y que sería un, que generaría un cambio radical respecto al tema de la tortura es el monitor la videograbación de los actos de autoridad. ¿No? O sea, esto de obligar a tener cámaras de solapa, por ejemplo, a las autoridades que van a intervenir. Porque ahí hasta uno le mide, o sea, por ejemplo, en el caso de nosotros, bueno, en un caso particular mío, luego cuando tengo eh, interacciones con autoridades, saco la grabadora, le digo, mire, para, para su seguridad y mi seguridad, voy a grabar esta entrevista, ¿sí? ¿Está de acuerdo? Ya me dice, ah, bueno, sí. Es muy difícil que alguien diga que no, ¿no? Pero precisamente tiene que ver con esto de dejemos un registro objetivo de la conducta que tiene la autoridad porque de otra manera lo que va a suceder es que van a decir ya sea que digan no es que el visitador o el director tal se excedió ¿no? y fue grosero y nos dijo y llegó con una actitud prepotente cuando en realidad vemos que es lo contrario ¿no? entonces es Vuelvo al ejemplo de la oveja negra, o sea, es como este padre autoritario que al final le llora a Vivianita porque es una persona muy débil y muy pobrecita y el visitador fue muy grosero y cómo se le ocurre tratar así a la pobrecita autoridad. ¿No? Entonces, finalmente eso tiene que ver con tener estos registros objetivos que nos permitan establecer propuestas de política pública. Entonces, ¿cuál es el proceso que nosotros seguimos en resumen? Bueno, voy a saltar esto. Que yo creo que no hay que llegar a los extremos. Exactamente. No hay que pelearnos con la autoridad, pero tampoco permitir eh, que se nos obstaculice la labor. Eh, yo siempre le digo al equipo, lo cortés no quita lo valiente. Y en una reunión que tuve con una Owens Person, me gustó lo que ella dijo, lo cortés no quita la recomendación. Ajá, porque creo que tenemos que tener un equilibrio. Todos los extremos son malos, pero sí efectivamente, como dice el doctor Santos, van a haber autoridades a las que no les resulte cómodo, que no sea cómodo la labor que realizan las comisiones de derechos humanos y que entonces eh, efectivamente pueden señalar algunas cuestiones que pueden llegar a decir, es que eh, me gritó, es que me trató mal, sí, y yo siempre le digo al equipo, eh, yo llevo 28, 29 años en estos temas, eh, atendiendo víctimas desde los 90 eh, con la Comisión de Derechos Humanos de la Obra Ciudad de México, y yo les decía: es que a mí no me preocupa que la gente se queje o que se queje alguien de ustedes. La labor propia que hacemos, la actividad propia, va a traer eso. Eso no me preocupa, siempre va a haber eso. Lo que me va a preocupar a mí es que sea cierto. Eso es lo que nos debe de preocupar, que sea cierto. Porque sí, se van a quejar de nosotros, claro que se van a quejar. El problema es cuando sea cierto, que si sí demos pie o que haya algún elemento, sobre todo porque las redes sociales, algunas cuestiones que ya nos pueden poner más en el foco. Creo que tenemos que ser unas... Esta característica que nos reviste de calidad moral y autónoma la tenemos que hacer valer de manera muy respetuosa pero muy firme y siempre teniendo que el centro de nuestra atención es la víctima. Esa va a ser siempre. ¿Perdón? Simplemente es un comentario, ¿no? Nosotros eh, representamos a centros penitenciarios y también es importante, eh, no sé si es eh, empático, en que nosotros también tenemos reglamentos y tenemos protocolos. Entonces... Eh, a lo mejor la labor de los compañeros custodios no es este obstaculizar sino que también nosotros tenemos reglamentos y protocolos entendemos que a lo mejor puede ser una supervisión y tenemos que estar en la disponibilidad pero también pues entender la labor del custodio o de los compañeros que nos regimos por reglamentos y protocolos de visita y toda esa situación sin obstaculizar como usted plantea pero sí ser también empáticos en eso, en esa situación que nosotros tenemos reglamentos también. Hola, sí, respecto a esto último que se señaló. Justo en la, en la presentación previa hablábamos de cuando hacemos las, las visitas o el monitoreo preventivo, justo algo que tiene que tener como principios las personas que asisten a estos lugares de privación de la libertad, es entender el contexto en donde están ver cuáles son las reglas que están planteadas para los distintos lugares y asumirlas y respetarlas, porque justo lo, lo, lo que hoy te señalaba, la intención del monitoreo no es romper las reglas, porque también sabemos que eso puede poner en riesgo a las propias personas privadas de la libertad. Y uno de los principios, bueno el primerito que, que, que señalamos en la, en, la, en la presentación pasada, era… No poner en riesgo la integridad personal de las personas privadas de la libertad, bueno, la, la, la integridad física y psicológica. Entonces, parte de, de, de los principios que debemos de tener todas las personas que hacemos monitoreo a este tipo de lugares o este tipo de establecimientos es saber que debemos de ir con ese respeto a las reglas. Distinto es cuando se, eh, se quiere argumentar que no se permite una visita porque es día de visita, por ejemplo lo que nos ha pasado. Nosotros nos podemos adaptar y sabemos que eh, hay una visita y nosotros nos adaptamos a la cotidianidad de los lugares. Sin embargo, eh, argumentar que, bueno, como hay visita o como hay vacunación este día, pues mejor vengan dentro de ocho. No podemos hacerlo porque tenemos que hacer esas visitas sin previo aviso y para conocer. Cómo, o lo mayor, lo más cercano a la realidad posible, cómo se viven las condiciones, cuáles son las condiciones de vida que existen en los diferentes lugares de privación de la libertad, insisto, sin romper las reglas, pero sí teniendo en cuenta que nuestra labor como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura es detectar los factores de riesgo que la posibilitan. Y entonces, esto es a partir de identificar cómo, cómo es la cotidianidad de la convivencia entre las propias personas privadas de la libertad, pero también de ellas con las autoridades y sobre todo cómo es el funcionamiento de las autoridades respecto a las personas que ahí se encuentran. Entonces, eso es muy importante para la labor que nosotros realizamos. Yo nada más quiero reforzar lo que dijo Víctor, en el sentido de un propio reglamento o una ley puede ser un factor de riesgo si la, si la propia ley trae disposiciones en contra del de respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Y vamos a poner un ejemplo muy breve que nos pasó en Durango. En Durango, el doctor Santos va a una visita eh, derivado de que elementos, corporaciones policíacas presuntamente entraron a ese lugar de privación de la libertad donde cometieron actos de tortura en contra de las personas privadas de la libertad. Entonces, eh, el, la ley del mecanismo y el propio protocolo señala que el mecanismo tendrá que entrar sin restricción alguna a los lugares de privación de la libertad y el manual de las directrices del protocolo de Estambul además establece que las entrevistas tienen que ser de determinadas en determinadas condiciones la simple presencia de una persona de que, que representa una figura de autoridad para una persona que está privada de la, la libertad, donde puede haber asimetría de poder, no permite las entrevistas efectivas, que es lo que buscamos, y que a, 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 a propósito de esto, echen una mirada a los, principi, a los principios de Méndez, que es algo que también hay que estar trabajando. Entonces, pero además, el, el mecanismo cuando acude a constatar algunas condiciones. Eh, nosotros no podemos ser omisos, la propia, el propio reglamento nos dice que si detectamos que en las visitas hay violaciones a derechos humanos, tenemos que estar haciendo las gestiones inmediatas que pare la violación o que cese la violación. Entonces, una de estas actuaciones es documentar la, 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 el maltrato hacia las, el presunto maltrato hacia las personas privadas de la libertad, y para eso, para hacer estas entrevistas, se requiere. Cámara fotográfica se requiere eh, recabar entrevistas eh, con micrófono que nos dé más certeza de lo que está diciendo la víctima para poder hacer los dictámenes correspondientes y entonces se dijo entran pero entran con las pero no entran con estos aparatos entran con las con, solo con eh, les prestamos nosotros las cámaras eh, los micrófonos situación que nosotros no podemos hacer porque nosotros tenemos que garantizar la confidencialidad de la, entre, la entrevista y utilizar ciertas cámaras no da esa certeza. Entonces, muchas veces los propios reglamentos... Acuérdense del bloque de constitucionalidad, el principio por persona, la interpretación conforme. Y bueno, el principio por persona nos dice que siempre que se trate de tutelar derechos y libertades, tenemos que aplicar la ley que más favorezca, y cuando se trata de restringir, la que menos restrinja derechos humanos. Entonces, en ese contexto, nosotros siempre tenemos que privilegiar el interés de las personas privadas de la libertad, hasta por, porque no es nuestro interés particular. Entonces. Ciertos reglamentos, ciertas leyes, que también es una tarea que tenemos que hacer nosotros como mecanismo y que también las comisiones nos pueden apoyar, es en detectar algunos reglamentos que a veces imposibilitan eso. Un reglamento que diga no pueden entrar con cámara, con, eh, con eh, grabadora, porque pues, vulneran eh, ciertos principios o ciertas reglas de aquí. Choca con lo que dice la ley del mecanismo que tutela. Entonces, si hacemos, a lo mejor no una ponderación, pero si vemos esta parte, igual sí una ponderación, vamos a ver, bueno, ¿qué aplico? Este reglamento que me está diciendo que no pueden entrar, o la ley general, que viene de un tratado internacional, que tiene el objetivo de tutelar los derechos de las personas privadas de la libertad, tengo que aplicar este. Es el que más favorece a la víctima. Y eso también lo tenemos que hacer desde no nada más los abogados, sino desde los que tenemos este tipo de actividades. Gracias. Ahorita escuchándola cuando decía que tienen que hacer que se eviten ciertas violaciones cuando ustedes están ahí, que están viendo que a lo mejor se están dando situaciones que sí afectan a los derechos humanos de las personas. ¿Ustedes como mecanismo emiten medidas cautelares directamente o tienen que esperar a que esté una queja para que ya sea propiamente la comisión quien la emita y no el mecanismo? De hecho, esto, esto que comentaban hace un momento y, y lo que han comentado la maestra Vilma, el maestro Víctor, eh, tiene que ver con esto que decíamos de el trabajo pedagógico del mecanismo. O sea, finalmente, cuando uno eh, llega, por ejemplo, a ciertos espacios y le dice a los compañeros del de personal de custodia, por ejemplo, decirle, sí, entiendo que el reglamento dice esto, pero tendríamos que entender que el reglamento no puede estar por encima del respeto a los derechos humanos. entonces ya estamos haciendo eh, como les diré un, un trabajo, un ejercicio, así como en una clase, que eh, en una clase lo que estás buscando es, es eh, que la persona modifique los conceptos o las ideas que tiene a partir de la nueva información que está recibiendo. lo mismo sucede en estas interacciones con las personas. y entonces, eh, en estas interacciones con las personas, finalmente lo que uno les está diciendo, lo que uno busca, es que esas personas, que son finalmente los operadores del sistema de procuración de justicia, eh, decir, mira, en este caso en particular necesitas modificar el criterio que estás teniendo. ¿no? Eh, porque finalmente eso te va a permitir, eh, además de que te permite respetar los derechos humanos, también es ampliar el criterio que cada uno y cada una de nosotros tenemos respecto a la forma en la que actuamos. ¿no? Eh, por ejemplo, en mi caso como psiquiatra, ¿no? cuando tengo personas que, están, eh, que tienen, eh, por ejemplo, procesos psicóticos en donde hay una desconexión con la realidad, hasta hace algún tiempo, antes de que yo entrara a, to a todo el tema de, de derechos humanos, eh, había ciertas prácticas en la psiquiatría que me parecían normales, ¿sí? Ahora ya no me parecen normales. Algo me pasó. Bueno, sé muy bien qué me pasó, ¿no? Que es esto de ser más consciente del tema de los derechos humanos, ¿no? Y entonces decir hasta dónde eh, entra mi práctica, por ejemplo, con una persona que está, que tiene un proceso psicótico, hasta dónde yo puedo forzar un tratamiento farmacológico, por ejemplo, ¿no? Y yo puedo decir como médico, sin una perspectiva de derechos humanos, es que eso es lo que toca hacer. Con la perspectiva de derechos humanos es, sí, es lo que toca hacer, pero tienes que respetar la voluntad de la persona y tienes que hacer una ponderación, lo que sea la maestra Vilma, una ponderación de en qué medida se está eh, contraponiendo la beneficencia que puede tener, o el principio de beneficencia que puede tener obtener una persona por aplicar. El medicamento y el principio de autonomía que también está en juego en esta situación concreta. Y ese trabajo me parece que es muy importante porque eso es lo que modifica el abuso de poder. Esto es, cuando una persona que está en una posición de autoridad se empieza a cuestionar cómo es que aplique el reglamento y si ese reglamento que está aplicando es el adecuado o no. Y si tiene que hacer adecuaciones a esa aplicación, ahí es donde ya estamos trabajando sobre la prevención del abuso de poder. Porque la autoridad ya es consciente. Ya dice, ah, mira, tal vez esto no es lo adecuado. ¿Sí? Y eso es precisamente lo que estamos buscando. Es el final, o digamos, el objetivo último del trabajo de prevención. Entonces, bueno, eh, en resumen, y para terminar esta exposición, este es el esquema completo del trabajo que se debería de hacer en función de la prevención. Está la prevención directa que tiene que ver con el monitoreo de condiciones y el trato que se le da a las personas privadas de la libertad y la prevención indirecta que tiene que ver con la identificación de casos. Y ahí es donde viene esto que señalaban ustedes sobre qué sucede cuando hay casos urgentes. Cuando hay casos urgentes se emiten medidas precautorias o cautelares, ¿no? ya sea eh, precautorias en el sentido de... Eh, modificar la situación que genera eh, el, la afectación a las personas y cautelares en el sentido de prevenir que pueda existir una vulneración a la integridad de las personas. Eh, eso en cuanto a los casos que tienen alguna situación de urgencia. En los casos que no son urgentes, ahí por ejemplo tenemos que identificar si se trata de un no caso, si es un caso con información insuficiente o si es un caso con eh, identificable posibles hechos de tortura. Y ahí el proceso que seguimos es documentación, elaboración de queja y denuncia de los hechos, el seguimiento de los casos y eventualmente el informe. Y en el informe es donde se trabaja todo el tema de la identificación de factores de riesgo. Finalmente, estos factores de riesgo, la identificación de estos factores de riesgo, es lo que va a permitir que los ejercicios de prevención directa que se realicen por medio de visitas sean más puntuales. ¿no? Por ejemplo, hay un estudio muy eh, importante, muy relevante que ustedes conozcan, que es el de, se, se llama así, sí, la prevención de la tortura sí funciona, que es de la Asociación para la Prevención de la Tortura, en donde hacen un análisis estadístico de diferentes formas de prevención y dicen las cuatro salvaguardias básicas de prevención, que es esto de acceso a eh, familiares el acceso a un abogado, la atención médica conjunta, la información sobre derechos eh, permite prevenir la tortura y e, eh, incluso hacen un análisis estadístico que dice esto es lo que funciona ¿no? Y entonces para eso para identificar qué es lo que funciona realmente es que se tiene que hacer todo este proceso y finalmente la prevención directa, se va alimentando de esta prevención indirecta y son cosas que van de la mano. Por eso es que en el mecanismo, a partir de este año, existen estas dos direcciones, la dirección de eh, información, análisis de, la, análisis de la información, que está, un, está muy largo y es un trabalenguas, y que, que finalmente tiene que ver con todo este tema de las visitas de supervisión, pero también la, el área de presentación de quejas y denuncias. Y bueno… Pues voy a dejar hasta aquí. Muchas gracias. Muy bien. Pues muchas gracias, doctor Santos, por la, por la, la exposición. Creo que se aclararon ya. Ahora sí las diferencias entre la prevención directa e indirecta y todos los puntos de sinergia que requerimos para hacer una prevención eficaz de la tortura. Entonces, siguiendo el programa de trabajo eh, sobre este cierre del curso, eh, nos restaría hacer las entregas de reconocimientos. A veces pensamos que no, no visualizamos que los actos de tortura son de realización oculta. Nadie tortura a la vista, nadie lo hace a la vista. Y además van evolucionando y transformando. Lo que se ha buscado desde el mecanismo eh, y lo que nuestra presidenta nos ha pedido es trabajar por las víctimas. Y en ese sentido, eh, lo que buscamos como, como mecanismo es que las prácticas de tortura que existen se visibilicen. ¿Para qué? ¿Ustedes por qué creen que es importante visibilizar? Ya lo habían visto con el, el, el maestro Víctor, con el doctor Santos, porque es importante visibilizar la tortura. Bueno, es importante visibilizar los actos de tortura, porque conocer cómo se están dando los actos de tortura, dónde se están dando, el contexto que lleva la tortura, nos va a llevar a hacer políticas y acciones de prevención, quizá con miras a lo mejor es muy aspiracional de mi parte, pero con miras a su erradicación. Tenemos que marchar porque la tortura se erradique en todos los espacios públicos o privados, pero sobre todo aquellos privados, en los espacios más bien de encierro, eh, donde están las personas privadas de la libertad. Por eso es muy importante visibilizar las conductas de tortura. El video que les vamos a pasar es justo lo que, que hablaba el doctor Santos, del de relator de Naciones Unidas. Juan Méndez, que fue el que hizo este, este informe donde señaló sobre la tortura sistemática que existía en México. Eh, negar la existencia de la tortura no va a llevar a nada, pero tenemos que visibilizarla, pero la visibilización tiene que ir acompañada de acciones y de estrategias. Y eso nos toca a nosotros como defensoras y defensores de derechos humanos. Por eso el mecanismo tiene una acción meramente preventiva, pero también pedagógica. Por eso llegamos a los lugares de privación de la libertad, no a pelearnos con las autoridades, hablar que estamos ahí para señalar que hay estrategias, por eso nos acercamos a las autoridades a nosotros para decirles que hay estrategias y que tienen que modificar ciertas estructuras y conductas que a lo mejor estaban normalizadas, pero hay que decirles esto que estás haciendo puede propiciar tortura, esto puede dar lugar a esta circunstancia porque esa es la labor esencialmente preventiva del mecanismo. Como decía la compañera, si emitimos medidas cautelares, claro, cuando nosotros en las visitas vemos una grave violación, pues claro que tenemos que tomar medidas, porque lo que decía el, el, el maestro Víctor, hay un programa nacional, la ley general establece un registro nacional de víctimas de, de, de tortura, de persona, de, de, para de señalar los delitos de tortura y las violaciones de tortura y un programa nacional que trae determinadas líneas de acción que está por publicarse y una de ellas es que todos los servidores públicos, incluso los particulares, estamos obligados a denunciar la tortura. Acuérdense que la, lo que decía Víctor es la tortura es una violación tan grave que por eso se convirtió en una norma yuskógense, es un, por eso es inderogable e imprescriptible. Entonces, la, la, la tortura tiene… Grandes dimensiones afecta el entorno, afecta... Por eso una víctima de tortura tiene que ir con un acompañamiento psicosocial integral, todas las víctimas de graves violaciones tienen que ir en un acompañamiento, no nada más hacia una asesoría jurídica que le dé toda la, la vertiente para eh, estar siguiendo sus procesos penales y administrativos donde es víctima de tortura, donde denuncia la tortura, sino además hay que darle todo un acompañamiento psicológico que le vaya dando herramientas, una, un acompañamiento psicosocial integral que le permita ir dando herramientas Herramientas y estas herramientas les tiene que permitir ir avanzando en recuperar un proyecto de vida. Se trata de que las víctimas recuperen su proyecto de vida. Los indicadores de rehabilitación, la rehabilitación es fundamental para las víctimas de tortura. Entonces vemos el video rapidísimo que ya les habíamos prometido para proceder al cierre del curso, por favor. Por favor, eh, víctor. Uno de los eh, aspectos más difíciles de mi trabajo, tengo la sensación de que se ha perdido la sensación de condena universal a la tortura. La cultura nos hace creer que a veces la tortura es necesaria, sí que es sucia, pero que alguien tiene que hacerlo. En la realidad eh, no hay nunca un escenario de una bomba a punto de estallar. Había cada vez más detenciones y más presos políticos que defender, más casos de tortura que denunciar, eh, eh, esas responsabilidades fueron cayendo cada vez más en un grupo de abogados más jóvenes, como yo. Y lo que más hacíamos era tratar de, de que la detención clandestina de ellos fuera lo más corta posible por, eh, para que no los torturaran tanto. Sabíamos eh, que la situación se estaba poniendo cada vez más tensa. Lo que no creíamos era que nos iba a pasar a nosotros. Retrospectivamente, ahora podemos ver que no, no estábamos a salvo, que estábamos caminando al borde de un precipicio. Cada vez que me bajaban a un lugar, que evidentemente era un lugar clandestino, una comisaría, pero que. No, yo no sé dónde era, ahí empezaban las sesiones de tortura. Me ponían una mesa atado de pies y manos pero estirado, siempre con los ojos vendados, eh, y me aplicaban la picana eléctrica, pero que no es lo mismo que lo que se usa para el ganado, porque la picana que se usa para el ganado tiene un voltaje pequeño. Esto en cambio es un instrumento de tortura, que le pueden regular el voltaje incluso. A uno lo desnudan y le aplican eh, ese instrumento eh, cada vez más violentamente en todas partes del cuerpo el mayor temor era que volvieran a torturarme eh, yo ya, eh, eh, si no me volvían a torturar yo sabía que iba a sobrevivir y también sabía que iba a poder eh, llegar a un juez y explicar la situación de manera que se pudiera probar que que no, que no tenía, había razones para mantenerme preso. Y además, eh, en la calle, digamos, fuera de las cárceles, eh, ya tenían el plan de desaparición forzada de personas. Era que detenían a las personas, pero no las llevaban nunca a ninguna cárcel, las llevaban a campos de concentración. Y luego eh, de torturarlas salvajemente, las mataban. Eso es como la tortura ocurre en la realidad. No hay nunca un escenario de una bomba a punto de estallar. La tortura eh, ocurre contra un número muy grande de personas. Lo que quieren es castigar. Ya en el año 77, y vine a Estados Unidos, pude reencontrar con mi familia, empezar a vivir de nuevo, a tratar de ver eh, cómo rehacíamos nuestra vida, pero también Permanentemente pensando cómo ayudaba a los que habían quedado detrás en la Argentina. Las posibilidades que tiene Naciones Unidas para los que eh, han agotado cualquier posibilidad de defender sus derechos en el ámbito interno, son para buena parte del mundo, yo diría a veces para más de dos tercios de la población del mundo, la única posibilidad de tener justicia. De hecho, cuando visitamos un país, la atención de los medios es, eh, es enorme y energiza a la sociedad civil, a las organizaciones de víctimas, a los familiares y a los presos mismos. Los pone a todos en una posibilidad de mejorar la situación. For torture, uh, I think this is one of those areas where the convention uh, leaves a lot of room for uh, effective implementation. The states are also obliged to investigate, prosecute and punish those who may be responsible. Y no se habían investigado bien. Es... Nunca pude eh, saber hasta qué punto este, sigo todavía hoy afectado por la, las sesiones de tortura. Lo que sí creo que me ha ayudado mucho eh, el hecho de poder contarlo y de, y de contarlo en, en contextos en los que creo que ayuda a otros a entender qué es la tortura y ayuda a gente de buena voluntad de todo el mundo a entender por qué es muy importante combatirla. que creo que aquí habemos gente de buena voluntad, como dice don Juan Méndez y eso va a ayudar a que la tortura, a que las víctimas de tortura sientan ese apoyo recuerden que el 26 de junio es el día internacional se conmemora en día Inter, el 26 de junio y el día internacional de apoyo a las víctimas de tortura don Juan Méndez ha sido un gran referente en, es una persona que ha vivido la tortura, a mí me impacta mucho cuando él dice si sí, no sabe si todavía tiene secuelas de tortura por la gravedad de esto pero, insisto, habemos gente de buena voluntad y eso ha ayudado. Y aquí habemos gente de muy buena voluntad. Muy bien, muchas gracias, maestra Vilma. Eh, a continuación, como parte del de, de cierre de, de este curso de documentación e investigación de tortura en la aplicación de los principios y directrices del protocolo de Estambul, eh, pasaremos a la entrega de los reconocimientos, por lo cual les pido a la... Licenciada Verónica Polanco Flores, segunda visitadora general de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, al maestro Víctor Curi, primer visitador general también de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Puebla, a la licenciada Vilma Ramírez Santiago, directora ejecutiva del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, y al doctor Emanuel Santos Narváez, que nos acompañen en la entrega de los reconocimientos. Muy bien, les pedimos a todas y todos los participantes, por favor, que al escuchar su nombre puedan pasar a recoger su constancia del presente curso. Le pedimos, por favor, que pase a Emanuel Hernández López, por favor, para la entrega de su reconocimiento. Enhorabuena, Emanuel. Le pedimos también su, su presencia a Reina Susana López Sánchez. Enhorabuena, Reina. Pedimos su presencia a Eric Alfonso Olivas Jiménez. Solicitamos la presencia de Julio César. Lara Orduña, por favor. Muy bien. La presencia, por favor, de Karina Zúñiga Flores. La presencia de Fátima Ivón Armas Valdivia, Valdivia, La presencia de Rodolfo Rueda Martínez. La presencia de Melina Gasca Aranda. La presencia de Mario Romero Sánchez. La presencia de Elizabeth Lezama Solís. La presencia de Vanessa Guerrero Espinosa. Solicitamos la presencia de Carlos Alfredo Miranda Díaz y la presencia de Beatriz Alejandra Saavedra Dauham. Enhorabuena a cada una y cada uno de los participantes. Para culminar el evento tendremos la participación una de las palabras finales de el del primer visitador general, el maestro Víctor Curi, y después de la licenciada Vilma Ramírez Santiago. Por favor, licenciada. Buenas tardes. Antes que nada, eh, a nombre del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, y de toda la comisión queremos darle las gracias a la licenciada Vilma Ramírez Santiago, directora ejecutiva del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Agradecidos porque ha permitido que la Comisión Nacional y la Comisión Estatal puedan reunir ideas, acciones y vínculos para fortalecer, como siempre se ha comentado aquí, en primer término, a las víctimas. Entonces, quiero agradecerles a nombre del presidente y de todos eh, su participación y felicitarlos. Y enhorabuena. Muchas gracias, primer visitador. Y a continuación, las palabras finales de la licenciada Vilma Ramírez Santiago, directora ejecutiva del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Muchas gracias. Para cerrar este evento, quiero agradecer su gran, su valiosa participación, atención tan entusiasta y constante en el transcurso de la capacitación y, por supuesto, en este evento. Eh, quiero recordar uno de los mandamientos del abogado, Eduardo Coutur, quien nos ha dicho, el derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado. Ello aplica no solamente a la abogacía, sino a aquellas, todas aquellas profesiones que tienen que ver con la protección de las personas en situación de víctima. Por lo tanto, es importante que todos los que estamos participando en esto, que todos los que colaboramos y nos dedicamos a esto, nos profesionaliza, nos profesionaliza, nos actualicemos. En nuestras manos está ser mejores investigadores e investigadoras. Y en el caso de las violaciones a los derechos humanos, tenemos una obligación ética en hacer el mejor trabajo. Que podamos. Por lo tanto, eh, congratulémonos todos de haber estado, démonos un aplauso, porque de verdad que es importante aplaudirnos todos ante este, este paso más. Por lo tanto, siendo las, déjenme ver la hora, uh -huh, siendo las 13.17 horas del día 17 de junio de 2020, damos por terminado este evento. Buenas tardes a todos. Y todas, muchas gracias a la Comisión de Derechos Humanos de Puebla. En representación de la maestra Rosario Piedra Ibarra, les damos las gracias por haber estado aquí y por acogernos en este estado tan bonito. Gracias.